buen día. Gracias por venir el sábado a la mañana. Estoy muy admirada de los cursos que se hacen viernes a la noche y sábado a la mañana, la verdad. No sé si pasa en otros lados que acá. Bueno, la idea de hoy sería, quiero retomar dos de los conceptos que trabajamos ayer. Empezar con la cuestión luego de populismo y siempre hacer este contrapunto que empezamos a hacer ayer de por qué pensar esta cuestión de las subjetividades políticas vinculadas al neoliberalismo, ¿no? Y cómo entonces se discute la definición que tenemos de neoliberalismo para pensar en su crisis, en su posible más allá y en ese más allá que es siempre problemático de esto que ahora se llama post-neoliberalismo, ¿no? Que como veíamos ayer, ese post no significa inmediata superación, tampoco transición, pero sí una problematización de qué significa hacer política en condiciones neoliberales, ¿no? Y en ese sentido el concepto de gubernamentalidad que traía a colación ayer, tal como lo trabaja Foucault, me parece que es interesante justamente porque pone unas condiciones a lo que significa la forma de hacer política y de una estructuración del orden que, como decíamos, tiene en el centro la cuestión de la libertad, ¿no? Y que esa es una innovación radical en las formas de gobernar, que se gobierne por medio de la libertad, ¿no? Sí. ¿Qué es Sí, básicamente está en el curso el nacimiento de la biopolítica, pero especialmente en el que se llama seguridad, territorio y población. Ah, sí. ¿No? Que son esos dos. Ahí trabajamos. Sí. Bien, son estos cursos que él daba en el Collège de France que se empezaron a traducir. Estaría bueno ahí, también por lo que hablé acá con uno de los chicos, por ahí empezar también haciendo una cosa más de diálogo. Ayer salió y estuvo muy interesante, ¿no? Lo de las preguntas. Hoy me parece que sería también interesante hacerlo para ir profundizando, ver qué conceptos se pueden intensificar. Bueno, para retomar dos cosas de ayer que me parece interesante para el despliegue del argumento de hoy, quería subrayar dos cosas. Por un lado, de Partha Chatterjee, el que habíamos visto, el autor de la India, y por otro de Étienne Balibar, un filósofo francés. De Étienne Balibar quisiera recordar y poner como en subrayado esta intersección que él hace entre el concepto de ciudadanía y lo que llama momento insurreccional. ¿Se acuerdan que yo también le decía el vector insurreccional como una posibilidad de abrir de manera permanente esa institución que Balibar define como siempre frágil de la ciudadanía? Porque es ese vector insurreccional, ese momento insurreccional, el que permite que la ciudadanía se vea obligada cada vez a cuestionar las figuras que excluye, ¿no? Siempre la ciudadanía es una institución de exclusión. Hay siempre figuras que van variando y que son las que quedan afuera. El extranjero, el paria, las mujeres, ¿no? Entonces, la ciudadanía siempre tiene esa fragilidad y a la vez es una institución de exclusión. Entonces, el vector insurreccional, tal como lo plantea Balibar, por un lado permite, digamos, el cuestionamiento de esa institución, esa regla de exclusión, y al mismo tiempo pone en escena, podríamos decir, la otra escena de la política, que es, Balibar dice, lo que sucede en bambalinas, ¿no? Atrás de escena, es decir, más allá de la institucionalización de la ciudadanía, hay una serie de discriminaciones o de exclusiones cuya materia, es decir, en lo que se fundamenta, es siempre diferencias antropológicas, de raza, de sexo, incluso la religión pensada en esos términos, ¿no? Habría, como veníamos conversando ayer, una idea de ciudadanía universal que al ser puesta a contraluz con el vector de la insurrección muestra también las figuras que excluye y cómo esas figuras van variando, ¿no? La figura del extranjero y cómo la figura del extranjero en sí misma va variando, por un lado. Y por otro lado, que esas exclusiones, ¿no?, se hacen siempre en nombre de una diferencia antropológica. Esta idea del vector insurreccional o del momento insurreccional, como yo les decía, pone en tensión
este momento de poder constituyente e institucionalización, que es la tensión que organiza la idea misma de ciudadanía para Bolívar. Y este vector insurreccional también me parecía interesante en el sentido que hay toda una línea de la teoría política que se organiza según lo que se conoce como el principio de la ignorancia del pueblo. El pueblo nunca sabe, siempre hay que organizar cómo sabe, cómo tiene que proceder, cómo se debe organizar, ¿no? Se llama así el principio de la ignorancia del pueblo. Hobbes, Hegel, ¿no? Se podrían pensar muchas de las figuras y de las teorizaciones de la filosofía política clásica que tienen como premisa la ignorancia del pueblo. Parece que acá lo que está discutiendo Bolívar es justamente cómo el vector insurreccional es el modo en que el pueblo sabe justamente cómo abrir la figura de la ciudadanía, cómo ir más allá de la institucionalización de una violencia que siempre excluye. Este punto de ir contra la premisa o el principio de la ignorancia del pueblo me parece interesante vinculándolo con lo que hablábamos ayer de esa distinción clásicamente liberal entre lo social y lo político, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que decíamos que lo social suele ser, claro, refrendado como lo no civil, lo prepolítico, el estado de naturaleza, ¿no? Y justamente lo que hacemos ayer era tratar de desarmar ese binarismo entre lo social y lo político y pensar cuándo lo social justamente es capaz de asumir la función política de autoorganización. Me parece que esta idea de ir contra las filosofías que se organizan a partir de dar por sentada la ignorancia del pueblo es un poco otra manera de entrar a esta distinción entre lo social y lo político, ¿sí? A desconfiar de esa delegación de una función exterior de lo político que le daría al pueblo, digamos, una inteligencia que no tiene. En esta línea, el contrapunto con Chatterjee, les decía, es un contrapunto de ida y vuelta que se puede hacer entre Bolívar y Chatterjee. ¿Por qué? Porque en relación a lo que conversábamos ayer de este teatro postcolonial que Chatterjee piensa para discutir cómo se hace política en los barrios populares de la India y qué significa una política popular que toma a la gubernamentalidad neoliberal como espacio y como lugar donde se transacciona, se discute, se negocia esas políticas que se dirigen a la población, ¿no? A lo que él llama los gobernados. Me parece que ahí el punto interesante era retomar de esa noción de gobernados, que en principio se opone a la de ciudadanía, pero que, como les decía, se puede hacer un ida y vuelta con Bolívar, retomar de la idea de gobernados esa necesidad que plantea Chatterjee de ir a la mundanidad de los territorios. Mundanidad en el sentido de cómo se hace política en los territorios si dejamos de lado la abstracción de ciertas categorías liberales, de ciudadanía, derechos. ¿Por qué? Porque, según lo que veíamos ayer, Chatterjee dice, bueno, todo ese vocabulario majestuoso, como él dice, de la soberanía popular, muchas veces se pretende universal, pero no logra aferrar, no logra decir nada de cómo se negocia, incluso cómo se negocian derechos, lo que él llama los derechos heterogéneos, en estos territorios. Entonces, la pregunta de Chatterjee es cómo derivar de la gubernamentalidad y de esas condiciones de gubernamentalidad una expansión democrática. Y en este punto me parece que es en el que se articulan y se puede hacer un diálogo incluso bastante tenso entre Bolívar y Chatterjee. ¿Cómo pensamos la radicalización democrática? ¿Sí? Es un punto que, poniendo énfasis, que a primera vista parecen en contrapunto, porque Chatterjee dice la categoría de ciudadanía no nos sirve, y Bolívar dice, no, lo que pasa es que tenemos que verla en su fragilidad, ¿no? Y verla siempre tensionada por el momento insurreccional, ¿no? Ahí sí hay un diálogo posible entre forma de pensar la gubernamentalidad
de Chatterjee y la tensión excluyente de la ciudadanía de Balibar. En ese punto hay una idea de Chatterjee que también me parece que puede ser interesante para discutir, que es, él dice, bueno, es en este espacio de la gubernamentalidad donde los gobernados saben apropiarse, ¿no?, de políticas que les son dirigidas y que suponen que solo se los considera como objeto de población y de gobierno, que hay un uso táctico de la ilegalidad, dice Chatterjee. En estos barrios, dice, la política popular sabe hacer un uso táctico de la ilegalidad y sabe ir más allá de políticas desarrollistas focalizadas que son las que se les dirigen. Es decir, lo que está diciendo Chatterjee es, las políticas que se le dirigen a los gobernados, a la población, en tanto población, son políticas focalizadas desarrollistas. O sea que ya esas políticas no los están tratando como sujetos universales de derechos, ¿no? Entonces él dice, ahí hay que poner en cuestión de si esas políticas son desarrollistas, son focalizadas, están al interior de este dispositivo de gubernamentalidad neoliberal, ¿por qué pensar esa política popular con categorías abstractas, ¿no? Más bien la cuestión es cómo pensar esa negociación y esa capacidad de apropiación de las políticas que se dan en el marco de la gubernamentalidad por parte de los sectores populares. Lo que sí insisto es, como yo les comentaba ayer, que Chatterjee ha recibido como muchas críticas de dar demasiado por sentado el espacio de la gubernamentalidad, ¿no?, incluso de sus colegas de la India. Pero sí lo que me parece interesante es que él está pensando, bueno, pero ¿cómo se deriva una profundización democrática? No está haciendo solamente una constatación de esas condiciones de gubernamentalidad. Sí que él dice, bueno, si empezamos a ver cuáles son las categorías que los propios gobernados reivindican para sí, son categorías demográficas, son descriptivas y son empíricas, ¿no? Somos los que recibimos el subsidio de tal, somos los desalojados de tal, somos los que no tenemos tal servicio. Pero esas categorías demográficas, dice, pueden tomar justamente una intensidad democrática en la medida en que son apropiadas y relanzadas como desafío al propio espacio de gubernamentalidad neoliberal. ¿Sí? Es decir, él lo que está diciendo es cuando la política popular de la gente de estos barrios, en tanto población, hace política, no se reivindica como ciudadanos que exigen derechos. Se reivindican o como afectados o como gente que le falta los SINC, ¿no?, sin techo, sin casa, o gente que no tiene tal servicio, que está pidiendo. Dice, pero ahí no hay una pasivización, ¿no?, volviendo a la idea de ayer, de cómo pensar esta cuestión del régimen gubernamental sin victimizar a los sujetos. Chatterjee dice, ahí lo interesante es que se hace política en estos barrios apropiándose de esas categorías demográficas, apropiándose y siendo realista respecto de las políticas desarrollistas que le son dirigidas a esta población, y al mismo tiempo haciendo uso tácticos de la ilegalidad. Dice, es en este terreno que él llama justamente esa mundanidad terrenal de la política popular que hay que pensar la profundización democrática. Si no, siempre se queda, dice Chatterjee, nos quedamos en un nivel abstracto, universal, pero no efectivo, para entender justamente los procedimientos de la gubernamentalidad. ¿Alguna pregunta o comentario o cuestión hasta acá o seguimos un poquito más? La pregunta, digamos, que yo quería poner sobre todo hoy vinculada a esta cuestión de cómo pensar la política popular, ¿no? Porque de última, de lo que venimos charlando ayer con estos nombres, ¿no?, subalternidad, protagonismo popular, pueblo, etcétera, etcétera, es cómo pensar la política popular en condiciones actuales, ¿no? Y estamos discutiendo si esas condiciones actuales estamos llamando neoliberalismo y qué entendemos por neoliberalismo. Ese sería un poco el eje. Ahí me parece que la discusión de Laclau es bastante interesante. ¿Por qué? Porque él reanima de alguna manera esta idea de pueblo, ¿no? Justamente veníamos a
haciendo una crítica, digamos, a la idea de pueblo, y él cuando habla de razón populista está apostando a esta idea de identidad popular fuerte. Lo interesante del populismo, digamos, pensado desde América Latina, es que en relación a la mala prensa que tiene el populismo en Europa, el populismo, y especialmente cuando Laclau hace este movimiento de agregarle la palabra razón, está combatiendo con todas esas ideas que hay de que el populismo sería una suerte de irracionalismo de las masas, ¿no? Entonces, decir razón populista está diciendo, bueno, hay una racionalidad en juego, una racionalidad popular que no puede ser despreciada o descartada en nombre de un irracionalismo. ¿No vieron que siempre las, digamos, declinaciones del populismo en Europa están más vinculadas a una cuestión, digamos, semifascista y semi-irracional de las masas? Entonces, la idea de razón populista desarma esa clásica distinción entre un pueblo sintiente e iletrado, ¿no? De pura afectividad, y una teoría de las élites ilustradas. Ese es el primer punto interesante de la razón populista. Y además, me parece que lo que está haciendo también Laclau, además de discutir con la acepción europea, es justamente poner en discusión la idea misma de racionalidad, ¿no? Laclau dice que la razón populista es también una manera en que se articula lo heterogéneo. En el punto, quiero volver a una cosita que me quedé pensando sobre el punto anterior. Hay un punto de contacto, justamente, entre la escuela de estudios subalternos de la India, de la que empezamos a hablar ayer y de la que surge Chatterjee, y el populismo de Laclau, en sentido que lo definen, primero, los dos tienen en común el origen gramsciano de la categoría de subalternidad, en el caso de la Escuela de Estudios Subalternos, y de hegemonía en el caso de Gramsci. O sea, hay una matriz gramsciana en común. Pero el otro punto es que siempre son leídos los puntos de afinidad entre, digamos, las teorías del populismo a la Laclau y la idea de subalternidad tal como se trabajó en la Escuela de la India, como dos teorías que no le tienen miedo a las masas, ¿no? Entonces, no le tienen miedo a las masas. Esa es una frase que dice otro hindú que se llama Dipesh Chakrabarti, por si alguien le entiende, le interesa buscarlo, que dice, bueno, son dos teorías que no le tienen miedo a las masas. Vuelvo con esto, con la idea de ir tratando de puntualizar o de hilar esta idea del principio de la ignorancia del pueblo, por un lado, lo que veníamos hablando, y unas teorías que intentan pensar justamente sin este miedo a las masas y justamente sin darle a las masas una priori de irracionalidad, ¿no? Son dos puntos fuertes también que me parece que se articula con la idea de cómo no se victimizan a los sujetos populares, que es el otro punto de tensión que veníamos conversando desde allá. O sea que son líneas que convergen, incluso en todas sus diferencias, en pensar la cuestión de lo popular. Les decía que Laclau intenta justamente pensar una teoría que articule lo heterogéneo. ¿Qué es lo heterogéneo en Laclau? ¿Cómo se articula esa heterogeneidad? Él siempre insiste en la lógica contingente de esa articulación, que combina una lógica de lo que él llama las diferencias y las equivalencias, ¿no? Lógica diferencial y lógica equivalencial. Y el núcleo de esa articulación diferencial en pos de una equivalencia es siempre la categoría de demanda en Laclau. Él va a tomar otras nociones muy importantes, como la idea de nominación, de nombrar, y el afecto. Lo que se necesita, dice Laclau, es un cemento social capaz de unir los elementos heterogéneos. Acá vamos a empezar a ver todo el tiempo la tensión en justamente qué organiza, qué articula la heterogeneidad. Él va a decir, esta unidad no es prevista por ninguna lógica funcionalista o estructuralista. Entonces, ¿cómo se piensa esa articulación de lo heterogéneo? Hay
una idea, dice Laclau, de vaguedad, ¿no? Algo vago, asociado siempre a la referencia del populismo. Y él, más que decir, bueno, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de precisión, de definición del populismo, él va a decir, no, no, justamente hay que tomar como sintomático esa vaguedad, esa imposibilidad de definir qué es populismo, y tomar desprejuiciadamente, va a decir él, esos rasgos que en general son atribuidos como cualidades negativas, indefinición, vaguedad, centralidad de la retórica, etcétera, etcétera, y señalarlo justamente como lo propio de la indeterminación de la realidad social. Entonces, no es un problema de indefinición teórica, va a decir Laclau, sino de lo que estamos pensando en términos de indeterminación social. La unidad de análisis de Laclau, como les decía, es la demanda. Y las articulaciones que se dan entre demandas constituyen identidades sociales con diferentes niveles y capacidades de universalización de esas exigencias. El objetivo de la constitución del pueblo como actor histórico depende de la forma en que se estructuran esas demandas en un sistema estable de significación. Si esa lógica equivalencial para Laclau va a tener un componente lingüístico muy muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo se estabiliza una significación? El supuesto muy complicado para los que no somos psicoanalistas de Laclau es el andamiaje lacaniano, ¿no? De la teoría de Lacan, que organiza, por un lado, una idea de un pueblo que siempre está en falta, ¿no? El sujeto falta de Laclau, y que siempre eso que llamamos pueblo, va a decir Laclau, emerge entre una asimetría de una plenitud que nunca es posible decir del todo qué es el pueblo, ¿no? De la comunidad y los particularismos desde los que se enuncia. Entonces, las demandas son particularismos que se enuncian, entran en una lógica equivalencial, que para Laclau es la clave de articulación hegemónica, y logran esa presencia que es siempre ausencia, que es siempre fallida, que es eso que llamamos pueblo. ¿Sí? Entonces, no tiene nunca una identidad total del pueblo, tiene una articulación que se da justamente por esta lógica que se ponen en equivalencias demandas muy diversas, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad de demandas logra en un momento, gracias a la articulación hegemónica, proyectarse en una universal, ¿no? En este sujeto que llamamos pueblo. Solo que, por este supuesto lacaniano que les decía tan fuerte en Laclau, esa proyección de la unidad del pueblo es siempre fallida, ¿no? Es siempre expresión de una presencia que es una ausencia, dice Laclau. Ahora, siempre hay una tensión entre esa lógica de equivalencia y esa lógica de diferencia, ¿no? Entre la lógica equivalencial y la lógica diferencial. El populismo, de alguna manera, en la medida en que pone el énfasis en la articulación hegemónica, lo que está también tratando de remarcar es cómo funciona la lógica de equivalencias, ¿no? Lo que más le interesa pensar es justamente qué hace que se organizan como equivalentes demandas muy diversas, ¿sí? ¿Qué las hace confluir en un, como les decía, sistema estable de significación que les permite proyectarse como unidad? La totalización siempre es llevada adelante por un elemento parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido como la única totalidad legítima, dando fundamento a la idea de pueblo. El pueblo, así, es la parcialidad que tiene la voluntad de funcionar como totalidad de una comunidad. El espacio comunitario, de este modo, se constituye a partir de lo que el autor llama una exclusión radical. Hay una totalidad institucional donde todas las diferencias son consideradas igualmente válidas dentro de una totalidad más amplia. En Laclau lo que hay es una fenomenología de la política democrática cuya secuencia se inicia cuando las personas sienten que sus demandas no son escuchadas ni menos aún satisfechas. Si permanece como demanda aislada, cada una de estas demandas persisten como demandas democráticas, pero en la medida en que se articulan bajo una lógica equivalencial constituyen lo que Laclau llama demandas populares. Este hecho posee un doble valor, reúne y proyecta una disconformidad de los demandantes respecto del orden institucional porque coordina una serie de insatisfacciones que se ubican en equivalencia con las más disímiles demandas. El término de base, entonces, es la demanda con dos posiciones posibles, satisfacción o insatisfacción.
Y esta última, sin embargo, se distingue porque es el inicio de una radicalización democrática que culmina en la exigencia capaz de dar apertura a un fenómeno populista. Lo que me interesa problematizar un poco de la CLO es justamente cómo se organiza esa unidad, ¿no? Cómo se da una racionalidad unicista como exigencia de la articulación identitaria a la vida popular. No sé si han leído, pero los últimos años la CLO dio muchas entrevistas en los diarios y todo este esquema, que para es fuertemente formalista, lingüístico, ¿no? Y bastante abstracto, él lo vinculaba directamente al momento latinoamericano, ¿no? Entonces, no sé si incluso han visto el programa que tenía en Canal Encuentro, ¿no? Donde hacía entrevistas a distintos filósofos, donde la presentación eran todos los presidentes progresistas de América Latina y aparecía el libro La Razón Populista detrás, como si organizara el esquema ideológico de todos los gobernantes. Digo, para él estaba fuertemente convencido de que los gobiernos progresistas eran la realización de esta teoría de la razón populista. Y los movimientos, cuando se le discutía desde los movimientos sociales, lo que él planteaba es que esos movimientos sociales eran pura dispersión sin capacidad de articulación hegemónica. A mí ese me parece que es una idea interesante para discutir, sobre todo pensando en lo que veníamos discutiendo allá, ¿no? Esa secuencia entre movimientos que abren un espacio de posibilidad política y el modo en que esa apertura de posibilidad política también tiene su traducción a nivel institucional. Pero, como decimos ayer, siempre eso pone dos tensiones. ¿Cómo fechamos políticamente? Es decir, ¿qué viene antes, qué viene después? Y cuál, en ese caso, cuál es la secuencia genealógica, es decir, qué permite, qué es lo que abre la posibilidad, ese régimen a nivel institucional o la movilización popular, ¿no? El vector insurreccional, diríamos, con Balibar. Me parece que en la teoría de la CLO hay una fuerte impronta, digamos, a darle cada vez más peso al momento, digamos, de articulación hegemónica como un momento de articulación que, insisto, por un lado, fuertemente lingüístico, formal, ¿no? Hay una forma que lleva a pensar esa articulación equivalencial en términos de una significante, ¿no? De un sistema significante, eso por un lado. Y por el otro lado, el punto, y esto lo abro para que lo conversemos, lo discutemos, es la fuerte marca culturalista y politicista que tiene la teoría de la CLO, ¿no? Politicista me refiero a esta autonomía de lo político como autonomía de un significante de lo político que organiza lo popular, ¿sí? Entonces, si bien ahí está la problematización permanente, como decía al principio, es lo interesante de la teoría de la CLO, de cómo hay una racionalidad en la acción popular, y esa es la pregunta, ¿no? El punto que me parece más problemático para discutir, teniendo también en la cabeza un poco los conceptos de ayer, es en qué medida la mediación populista es una mediación que confía en la autonomización de la política. Y entendida la autonomización de la política como proyección institucional de ciertos significados políticos. La mediación es politicista en este sentido, de que confía en la autonomía de lo político, pero también es culturalista, en un punto que es el siguiente. La diferencia es, en general, diferencia que tiene un fuerte desprecio por los análisis que tienen que ver con la economía política, ¿no? Esto en la CLO es interesante porque, digamos, el libro mítico de la CLO, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, que es de los años 80, fue en su momento como un hito teórico porque en pleno, creo que es del año 85, planteó justamente una hipótesis de radicalización democrática más allá de las teorías revolucionarias clásicas, ¿no? Y es como un punto fundacional de lo que se conoce como post-marxismo, ¿sí? Y en ese punto me parece que es interesante la crítica que se puede hacer desde la CLO a un objetivismo marxista. Al mismo tiempo, me parece que hay algo de su teoría que deja de lado
esta materialidad terrenal que hablábamos ayer en relación a cómo se hace política popular en los territorios, ¿sí? Que confía demasiado en la mediación populista en el sentido justamente de esta proyección equivalencial de diferencias que terminan siempre en términos de articulación hegemónicas organizadas a partir del poder del Estado, ¿sí? Digamos, la cuestión del Estado no es en los libros de Laclau tan sencilla como después se difundió, pero hay algo que me parece interesante también de discutir cómo se difundió su teoría en relación a los gobiernos progresistas. El... Disculpame. Sí. ¿No entendí lo de culturalista? No me dio claro. En esta, lo decía en el sentido de tratar de no caer en este objetivismo marxista que Laclau discute, ¿no? Y de la economía como en términos objetivistas, como pensó buena parte del marxismo, pero sí en que todo este énfasis en la estructuración lingüística formal de las demandas tiene en buena medida un componente de identidad cultural, ¿sí? Y que lo que la lógica es equivalencial como cemento de articulación y proyección universal, me parece que tiene un componente culturalista en este sentido, que trata las diferencias también muy en términos culturales. Pero es un punto para discutir, es una interpretación. Sí. ¿No termina siendo también una institución de la instrucción, al fin y al cabo, si al imponerse otra vez en el plano trascendental la cuestión política? O sea, todo lo que no puede amalgamarse, o sea, como que más allá de lo lindo de la... O sea, la consecuencia es que un montón de... Todo lo que no pueda amalgamarse, no sé si lo entendí bien. O sea, termina siendo igual que lo que se viene planteando, más allá de la cuestión teórica que puede concretamente en la práctica, van a quedar un montón de movimientos que si no pueden ser pensados o que no pueden llegar a vincularse con esa cuestión de arriba, o sea, siguen viendo como prepolíticos. Y me pongo a pensar ahora, en estos tiempos de ahora, que sí que hay, o sea, hay movimientos o lugares donde el Estado ya ni siquiera conversa con eso. Con quien sea, o sea, los diferentes movimientos sobre los que no hay posibilidad de diálogo. O sea, no. Termino viendo como que al fin y al cabo esto de poner todo en lo uno de nuevo, lo veo muy parecido, o sea, muy parecido también a Zizek, o sea, a Badiou, que termina remitiendo todo siempre a una cuestión trascendental. Y todo el movimiento que se da abajo no le dan entidad si no se puede remitir o no puede ser manejado desde arriba. No sé si está bien por ese lado. Bueno, en un sentido, digamos, lo que no entra en la articulación equivalencial, ¿no? Lo que no es capaz de entrar en la articulación equivalencial para Laclau queda por fuera justamente de esta lógica politicista, ¿no? En este sentido, les decía que como ejercicio está bueno ver las últimas entrevistas, sobre todo hay dos que salieron en página 12, que él decía, bueno, cuando le preguntaban, pero ¿cuál es la presencia de movimientos sociales que no están en articulación con el gobierno, por decirlo así? Dice, bueno, son movimientos sociales que no tienen nada que decir porque no logran entrar en la articulación equivalencial, ¿no? Y a él justamente estaba el caso de algunos movimientos indígenas y algunos movimientos que a veces se llaman así despectivamente ecologistas, ¿no? Como eran dos tipos de racionalidades políticas que no entraban en la articulación equivalencial. A mí ese justamente me parece un problema, ¿no? Como justamente se organiza, a pesar de ser una teoría que intenta pensar el exceso comunitario y cómo se organiza, digamos, una composición hegemónica, me parece que está claramente ahí el momento de la exclusión de esos movimientos
están planteando un más allá de esa articulación equivalencial, ¿no? Que no entran como elementos de juego en esa articulación equivalencial. En ese punto es, a mí me parece problemática la teoría de Laclau, porque termina poniendo un énfasis en la unicidad que se refleja después en la mediación populista, en el poder y también en el poder del Estado, ¿no? Como, sí, igual sí. Ahí se podría hacer una distinción, ¿no? Uh-huh. Entre una posición que rechaza la lógica de la cadena equivalencial como uh-huh. tal, sí. Y, digamos, una posición que rechaza una cadena equivalencial que lo deja fuera, ¿no? Porque en ese sentido, no lo dice Laclau, pero se puede extender su lógica, él también tranquilamente podría decir, muy bien, estos movimientos que quedan afuera, digamos, lo que tienen que hacer es organizar una nueva cadena equivalencial, porque toda hegemonía es contingente y está abierta a hacer uh-huh. entrar en disputa con otro proyecto hegemónico. Entonces, si ustedes pueden lograr armar una cadena equivalencial en torno a, no sé, por ejemplo, la idea de que todos somos felicidad, y desde ahí entrar a una disputa hegemónica, esto también es completamente posible. Es posible en tanto y en cuanto, digamos, compartan la misma racionalidad de que la política se hace construyendo uh-huh. cadenas equivalenciales articuladas en un proyecto de hegemonía. Entonces, los movimientos anti-extractivistas, con los movimientos indígenas que no articulan con el gobierno, etcétera, etcétera, pudieron decir, bueno, nosotros vamos a producir una nueva hegemonía que desplace por izquierdas o por lo que sea, al momento hegemónico actual. Otra cuestión es que digan, no, nosotros no vamos a articularnos porque nosotros no consideramos que la construcción de un proyecto hegemónico sea una perspectiva que nos permita desarrollar nuestro proyecto político. Son dos cuestiones. Uno tiene una opción que es enfrentamientos al interior de una misma racionalidad política compartida, uh-huh. tu proyecto hegemónico contra el mío o el de ustedes contra nosotros, o digamos el enfrentamiento de racionalidades políticas. O sea, un juego de guerras o una guerra de juego. Dos cuestiones distintas. Uh-huh. Sí, en la chicana a veces dicen, preséntense elecciones. ¿No? El dicho. ¿Vos podrías poner un ejemplo de ese? Porque cuando vos decís esto de cuáles son los que no entran en la lógica equivalencial, ¿cuál sería ese sistema significante que forma esa lógica equivalencia? Lo que organiza una. Bueno, el ejemplo mítico de la Clo y el que, digamos, él tiene todo el tiempo en su cabeza es el peronismo, ¿no? Exactamente, como la gran lógica equivalencial que logra, ¿no?, articular hegemónicamente una diversidad de demandas de todo tipo, ¿no? Él además hace como todo un rastreo del peronismo en los 40, de cómo la figura del descamisado, ¿no?, que la asocia al del sans-culottes de la Revolución Francesa, tiene esa capacidad de ser ese significante vacío que articula, ¿no?, las distintas demandas e identidades, ¿no? Me parece que su referencia última me parece que es siempre el peronismo, ¿no? Aunque esté hablando del cartismo inglés o de Turquía, me parece que si tendríamos que poner con qué racionalidad está pensando Laclau, está tratando de pensar el peronismo. Me parece que es siempre ahí esa discusión, ¿no? Y es justamente estos, lo que él llama estos significantes vacíos, ¿no?, que son capaces de acoger en su interior una diversidad no infinita, pero muy muy fuerte de demandas que logran una articulación hegemónica y que, lo que me parece que él estaba diciendo en el último tiempo, se expresan en ciertos liderazgos populistas, ¿no?, que son los que llevan adelante la mediación populista. Porque ahí la cuestión del liderazgo también toma una relevancia bastante importante. Es, me parece, también otra distinción, digamos, con otras formas de pensar la política que veníamos discutiendo, ¿no? Cómo esa articulación hegemónica se expresa también en una forma de liderazgo político. Ahora, para hacer una especie de hilación con lo que veníamos conversando de por qué la cuestión del neoliberalismo, por qué la discusión con el populismo,
Me parece que si tuviésemos que pensar, por ejemplo, algo de la secuencia argentina, ¿no? De la última década y media. Ayer hablamos bastante de la crisis del 2001 como ese momento de emergencia del protagonismo social y popular. Me parece que una secuencia que muchas veces se explica así es, bueno, hubo una resistencia, una serie de luchas contra el neoliberalismo. Eso se expresó en la crisis del 2001 con una capacidad destituyente, ¿no? De lo que charlamos ayer como legitimidad política del neoliberalismo. Y los liderazgos basados en esta mediación populista tienen la capacidad de recrear nuevas formas de soberanía, ¿no? Están en discusión si hay soberanías políticas novedosas. Lo que ahí me parece que entra en tensión es la riqueza de estas formas de hacer política desde abajo, como veníamos discutiendo ayer, con la reposición de un cierto imaginario de soberanía política, ¿no? Un cierto imaginario que me parece pone en tensión una forma bastante simplificada de entender el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque esa reposición, esa vuelta del Estado como soberanía política, me parece que deja de lado estas formas en que el neoliberalismo se articula, sobre todo pensando una política popular, y el dispositivo gubernamental que funciona tanto a nivel de los territorios como a nivel global, ¿no? Me gustaría en ese sentido decir que la política en la CLO aparece así, comprendida como expresión de un conflicto de intereses, acotando el juego de la representación, y la acción política consiste en instaurar o producir una hegemonía, justamente para coaligar demandas que buscan constituir una convergencia plural de fuerzas. La mediación entre lucha de intereses y articulación hegemónica, si en esto seguimos así a la CLO, queda a cargo de una producción discursiva, entendida a partir de las enseñanzas del estructuralismo lingüístico. Se concibe así que el sentido de las luchas políticas en una coyuntura específica surge de este funcionamiento de lógicas combinatorias, equivalenciales y diferenciales, en las que se constituye o bien se bloquea la puesta en serie, ¿no? Esa articulación equivalencial de las demandas en juego. Es en este intento por establecer una serie de demandas equivalenciales con relación a un cierto nombre, esto que la CLO llama el significante flotante, que determinados significantes, los políticamente relevantes de una determinada situación, se vacían o se llenan, se particularizan o se universalizan. La pregunta clave, entonces, la que nos deja planteada la teoría de la CLO es: ¿cómo se pasa de las luchas que protagonizan los movimientos o las luchas por abajo que veníamos llamando ayer a una producción de hegemonía? Me parece que, por ejemplo, esta es, desde otra perspectiva, la pregunta que se está haciendo alguna gente en Grecia y en España en relación a la experiencia de Syriza y de Podemos, por ejemplo. No es que soy experta en esas discusiones de Syriza y de Podemos, pero me parece que ahí también, digamos, después de momentos de crisis, de aparición de movimientos sociales, se está pensando, incluso como forma de atravesar la crisis institucional en los dos países y la crisis económica, qué significa pasar de un momento de los movimientos sociales o de la insubordinación o del, para convalivar, decir, el momento insurreccional a un momento de articulación hegemónica. Creo que no sé si escucharon algunas discusiones vinculadas a Syriza y a Podemos, pero en el caso de Podemos explícitamente hay una discusión de la CLO en particular, exactamente. Tienen una articulación gramsciana también, uh-huh. Y como son, vienen de la universidad, son politólogos, y cuando hablan de lo que quieren implementar, que como allá está armado muy dividido izquierda y derecha, uh-huh. Tienen que demostrar que, bueno, estamos hablando de izquierda y derecha, que viene clase. Claramente, la izquierda tratan de hablar de un populismo de izquierda. Uh-huh. Aunque hablan de Gramsci y hablan mucho de la CLO. Sí, y contraponiendo, ¿no?, esta mala fama que tiene el populismo en Europa, por lado. Sí. Y también en Francia, en la izquierda francesa, hay un señor de la izquierda francesa
que también habla de Chávez como una especie de populismo a seguir, una cosa muy curiosa para Francia. Sí, articulan, digamos, la teoría de Laclau, pero refrendada como la experiencia de los populismos latinoamericanos. Sí, ¿no? Tienen ejemplo. También para acá, tenido mucho, han participado en Bolivia. Sí, vienen de Ecuador, estuvieron, es un grupo de particular de la Universidad en España que estuvo en el gobierno de Correa, participó en la Asamblea Constituyente de Bolivia y bueno, ahora está como impulsando buena parte de la discusión sobre... ¿El diario del país? Sí. Después de las elecciones, me llamó mucho la atención, después de las elecciones europeas, hay una nota que era el peligro del populismo, era el título. Entonces me metía dentro de eso a todo. Y a los gobiernos ultraderechistas que habían llegado, diciendo que había que echar a los inmigrantes y también al poder. O al movimiento que nos metían, hasta la misma nota explícitamente de todos los movimientos, partidos ahora que están haciendo partidos, están dentro del mismo análisis. Y es muy llama mucho, el diario El País llama mucho la atención. Yo creo que toda la semana, cada dos días, hay una nota que trata de vincular a Podemos con la ultraderecha o en forma de defensiva con el movimiento social. Los partidos políticos latinoamericanos. Lo que también llama un poco la atención es que era eso, cuando uno ve una cuestión media de cariño a veces, no sé cómo decirlo, que aparece cuando ve que toda la artillería mediática, cuando ya se agotan las formas sutiles y se vuelven tan explícitas como uno. ¿Qué pasa con el kirchnerismo también? Cuando ya lo más fede, asqueroso de los nefastos lo están empecinados a pegarle, como que a uno el cuerpo se le cambia y por más que uno está siendo crítico con la situación del momento, porque está vinculado a otro tipo de construcción, en el momento que del lado más de lo peor de la sociedad a pegar, como que uno el cuerpo se le acomoda y termina poniéndose de la otra manera. Entonces, pero yo lo pienso con cómo salir de eso, o sea, no completamente en el día a día, en el territorio, en la vida cotidiana, que tiene que ver con la forma que transitamos el país, y somos muchísimas personas que nos pasa eso, ¿no? No sé si está explícito de alguna manera, si hacia la política, hacia esas pequeñas cosas, esos pequeños grupos que terminamos de alguna manera, no sé, a veces defendiendo una cosa que no compartimos y a veces... En realidad está en la búsqueda de algo que nos pueda contener a todos y no la hay, es eso. Va, claro, la hay, pero no la hay, ¿no? No sé, visual. Claro. Se termina de consolidar. Vos vas a un lado y te dicen que sos gorila y vos a otro lado y te dicen que sos kirchnerista. Y no podés. Eso es de este país siempre. A mí me parece también que, por un lado, vos podés compartir esa simpatía cuando aparece la más rancia de la sociedad en la que vivimos y es inevitable, digamos. Y bueno, yo te comparo con ese juego que voy a hacer. Pero también es verdad, porque vos decís cómo salir, también es verdad que si uno se sitúa en el nivel de algunas problemáticas sociales, esa división entre izquierda y derecha, que hoy se representaría entre gorila y gorilismo, a veces no alcanza tampoco para explicar las cosas. Yo creo que uno puede hacer uso táctico también ahí, y muchas veces decir, bueno, cuando se esté pegando por derecha, yo a mí no me importa quedar como kirchnerista, yo no lo estoy afirmando, simplemente estoy combatiendo lo peor de la esa, la licencia fascista que hay en el discurso cotidiano, ¿no? Y pero por otro lado, cuando tengamos que ver una problemática concreta, narcotráfico, ¿vale? Ahí se aplica toda la división. Es un problema que atraviesa distintos estratos, es un problema que no se puede ver tan rápidamente en esa clave. Digo, el narcotráfico, para poner el ejemplo ahí. Sí, se liga un poco también fueron, con esto que vos venías. Las villas siempre fueron villas. Yo, ahora 52 años, siempre estuvieron ahí.
sea que hay algo que nunca terminaron de nunca se llegó a ese territorio, nunca. Claro, yo también lo planteo en términos de que esta discusión que hace 12 años que las tenemos, digamos, en términos de que cómo se dividen algunas políticas, a veces, digo, hay momentos en que son como de condensación en jóvenes, qué sé yo, crisis del campo, ¿no? Y en eso la creo por ahí siempre se vuelve muy productivo, me parece. En momentos de alta condensación, digamos, bueno, o sea, campo, estás con el campo, bueno, y hay otros momentos en los cuales es mucho más posible entender que esas divisiones no son tan importantes. Por ejemplo, por eso decía el término del narcotráfico, donde tenés a Bernie que baja con el tren de la patria en un helicóptero, y a la vez tenés a Lamberto aplaudiendo, y tenés mucha parte de la ciudad aplaudiendo, y la vez escuchar lo que está pasando realmente. Entonces, que es complicado, digamos, y no es necesario tampoco operar desde ahí, de esa división de la sociedad. Que ahí es donde me parece que por ahí el planteo de, sintiendo lo que vos estás hablando, diciendo sobre la CLO, a donde falta materialidad. Exacto. Cuando uno se sitúa a un nivel más territorial, material, de las prácticas, bueno, no son esas las premisas que organizan la experiencia. Exactamente. De los barrios, ¿no? Exactamente. Para mí ese es el punto de crítica más fuerte a la mediación populista, en ese sentido estricto de que organiza primero esas identidades, ¿no?, coaguladas equivalencialmente en un a favor o en un en contra, ¿no?, porque esa es la lógica de la articulación hegemónica. Y cuando le insistía en esto del momento politicista o culturalista, es justamente que esa forma de construcción de identidad popular deja de lado esto que venimos llamando el mundo o el aspecto más mundano, terrenal del conflicto en los territorios. Y esta forma, me parece, de pensar la mediación populista, deja esas zonas oscuras como impensables, ¿no? Entonces es lo que ayer veníamos discutiendo de si no se discute en serio qué es neoliberalismo, podemos ser progresistas en términos de estar de acuerdo con la mediación populista como una de las mejores que podemos tener, pero no podemos decir nada sobre el conflicto en los territorios, de la gestión de la inseguridad o del narcotráfico o de cómo se llame. Digo, ¿qué pasa qué es lo propio de la mediación populista que hace que podamos estar de acuerdo en los gobiernos progresistas, pero no podamos entrar a la materialidad de ese conflicto en el territorio, ¿no? Esa me parece que es la discusión un poco que trata, se va formulando de esta manera, sí, ¿no? Yo pensaba también con lo que planteaba ayer en ser un poquito más amplio a la hora de pensar el neoliberalismo, ¿no? Exacto. Porque, bueno, yo, para contar por qué vengo a hablar de esto también, es porque la CLO fue directora de mi investigación doctoral, y yo venía discutiendo un poco este problema con él, porque precisamente el neoliberalismo no es una palabra que aparezca mucho en la razón populista. Total. Aparece como un ejemplo de esto que él llama totalidades institucionales, para diferenciarla del neoliberalismo sería lo que no es populismo, un poco así queda. Entonces queda totalmente oscurecido lo que eso sería. Exactamente. Y eso es un problema, ¿no? Porque evidentemente tenemos que pensar en un terreno histórico que está surcado por esa experiencia. Entonces me parece interesante esto de poder pensar en un neoliberalismo desde arriba y un neoliberalismo desde abajo, porque precisamente ahí es donde yo creo que la CLO está siempre que está pensando en términos hegemónicos, en la crisis de 2001, que era lo que vos planteabas ayer. Bueno, ahí se ve como una descomposición de la trama sociosimbólica argentina para la CLO. Pero es una crisis que en realidad es pura ruptura, ¿no? Ruptura de lazos, ruptura de solidaridades, es una implosión de todo el sistema de relaciones neoliberal. Lo que vos decías, bueno, también, por un lado, pensarlo como afirmativo eso, ¿no? O sea, como pensar que ahí también hay cierta creatividad, ciertas nuevas formas. Bueno, para la CLO eso nunca fue suficiente en ese sentido. Son, como decías, un poco prepolíticas, digamos. Son algo que es informe, que todavía no tiene esa forma que lo que estratégicamente se necesita, porque la CLO siempre está esa cuestión. Bueno, como lo que se resume, hagan participación de selecciones, ¿no? Pues igual esa creatividad es muy, para la CLO, muy informe. O sea, si eso no se articula, si eso no se consolida, si eso no se le da sustancia, en definitiva termina siendo, no diría no político, porque bueno, se lo puede decir así en última instancia, pero más allá de si es político o no, termina siendo poco productivo, es decir, es algo que no llega a dar cuenta de una transformación de la sociedad. Y por otro lado, lo que no está es el Estado,
Porque, por un lado, sí, se lo asocia mucho a la CLO con la vuelta del Estado. La CLO mismo hizo como esa operación mediática. El mismo que no está en sus libros. Claro, o sea, dando esas entrevistas o en el programa que hace, discutiendo, se entiende obviamente que va para ese lado, digamos, a volver a sostener la productividad de pensar el Estado en América Latina, pero a la vez en su libro no está el Estado. De hecho, en lo que vos comentabas antes, lo que supone la articulación populista, o sea, ese particular que se asume como hegemónico, que puede en una disputa hegemónica funcionar como esa universalidad, no, en ningún lado dice que sea el Estado, ni que el Estado aparezca ahí, es una demanda más. Es alguno que, de hecho, por eso se puede hasta pensar en términos más horizontales eso al principio. El tema es que en todos los ejemplos que la CLO pueda pensar, Evo Morales, un articulador, dice, lo primero que dice Evo Morales es el articulador, bueno, Kirchner, articuladores. Pero en su mismo esquema, incluso, es muy difícil fechar todo eso, porque Kirchner es un presidente que gana con el 20% de los votos. Si no hay disputa hegemónica, o la disputa hegemónica se produce después. Es un pueblo que a través se va a construir después, a través del Estado, digamos. Que eso a la CLO le parece interesante y muy propio de América Latina. Y cierro con esto. Me parece que una de las dificultades de lo que vos planteabas también era que la CLO sí hace muchas de las cosas que vos decís que son necesarias de pensar. Reconoce la heterogeneidad y la vincula también a la expansión del capitalismo. No solamente heterogéneo porque somos plurales, no es una cuestión así medio liberal. Claro. Sí. Por otro lado también esta decisión entre lo social y lo político es complicada en la CLO porque no hay lo social sin lo político. Es decir, no es que considerar lo social como no político, sino que lo político ya está ahí trabajando en lo social. De una manera muy particular, entiendo en última instancia cuál sería la crítica, pero digo, se hace cargo de ese problema. Y por otro lado también es un pensamiento que sí es verdad, no está tanto en el libro, pero él trabaja mucho esa cuestión de cómo América Latina, la situación de América Latina en particular, hace que una sociedad civil nunca haya sido esa sociedad civil amurallada de los derechos, no haya sido una sociedad civil europea constituida incluso antes del Estado Nacional, sino que haya sido al revés, que ese Estado Nacional haya de alguna manera producido esa sociedad civil y por lo tanto una sociedad civil porosa donde se puede pensar mucho más la contaminación entre un Estado que muchas veces asume un rol activo en la constitución de derechos. Entonces también está pensando esa cuestión de manera más atravesada, ¿no? Sí. Hace cargo de todos esos problemas. Sí, en eso, por eso me parece que es como muy interesante la teoría de él, pero lo que digo es que en esa formulación incluso del Estado en América Latina produciendo sociedad civil, ¿no? Que es una interpretación como clásica del tipo de modernización en América Latina, a diferencia de la europea donde primero había sociedad civil. Me parece que pensada para la relación de la crisis con el 2001, desconoce un actor distinto, que es justamente este protagonismo social, protagonismo popular, que da posibilidad a la aparición de estos liderazgos más a nivel institucional. Entonces, bueno, está el azar, como decíamos ayer, de que aparezca Kirchner, y después hay un pueblo que se genera en relación a esa construcción de identidad populista. Pero ahí me parece que se desengancha la secuencia de productividad respecto de los movimientos sociales y respecto del planteo que hacen estos movimientos con cómo entender el neoliberalismo, ¿no? Y cómo puede, lo que charlamos ayer, coexistir una crisis de, ahora voy a volver sobre eso, de legitimidad política del neoliberalismo, es decir, hay un consenso más o menos organizado de que no se apoyan políticas de ajuste, y al mismo tiempo no podemos dejar de ver cómo las formas neoliberales, en un sentido más complejo, más amplio de lo que entendemos por neoliberalismo, están organizando tanto políticas del Estado, porque el Estado, digamos, como decimos ayer, no puede ser pensado ahistóricamente como que no fue reformulado por él. Está atravesado por el neoliberalismo. Hay formas mismas de funcionamiento del Estado que son formas desnacionalizadas, ¿no? O sea, que ya hay una proyección transnacional de funcionamiento, o sea que toda esa ecuación de Estado con fin nacional también entra en crisis, ¿no? La capacidad de proyectar una soberanía nacional del Estado, por un lado. Y por otro, la manera en que el Estado actualmente... No, Hola. Pensé que era que me acerqué, no, perdón. No, porque siempre le marco que se está alejando el micrófono, sí. Entonces ahora era. Ahora era. No, pero yo decía, no sé si en algún lugar la CLO habla específicamente del pasaje del 2001 a la articulación populista cristianista.
pero lo que sí me parece que sirve, o sea, más a lo que decía Emilio, lo que venía diciendo, es que, en definitiva, está bien que él no pueda haber hecho algo tan explícito de la importancia de los movimientos sociales para, digamos, en el momento previo para la articulación, pero lo que sí es muy... el aporte de la CLOP me parece que es muy importante, es decir, bueno, si ese momento existe, pero no hay articulación hegemónica desde una propuesta populista, puede ser articulado y toda esa experiencia será absorbida por una articulación pro-oligárquica, si creo, o incluso pensando en el tema de Duhalde, ¿no? Ahí Duhalde-Kirchner, hay un interregno que es un tema, y ahí el aporte de la CLOP es interesante, porque dice, bueno, todas esas experiencias podrían haber sido absorbidas por una articulación antipopular. Uh-huh. Y eso es un elemento que la CLOP aporta, no sé si de manera tan directa, pero es interesante. Y después el tema del Estado, que decía, está bien, no lo plantea tan centralmente, en algunas entrevistas, de hecho, pero el tema del Estado como factor central a la hora de generar hegemonía, también es importante en la propuesta de la CLOP, porque digo, pensemos en el tema de los derechos humanos o cómo el kirchnerismo a través del Estado hace una hegemonía muy difícil de disputar desde otros lugares, y ahí en una lectura más binaria no nos habilita a entrarle a problemáticas más puntuales como las que decían, bueno, me quiero menos, planteo, pero digo, el Estado, más allá de que para mí no aparece tan presente en la propuesta, sí es central a la hora de continuar en la articulación hegemónica, digo, no es un factor más, sino que tiene una... No, por supuesto, yo lo que decía era simplemente que no está tan explícito en su teoría, pero el reconocimiento de eso, tal, digamos, a la capacidad que tiene el Estado y la apuesta, ¿no? La apuesta de la CLOP es esa. Bueno, viste como decía erróneamente, pero verdaderamente Borges, es que la ausencia de camellos en el Corán demuestra que es un libro árabe. Claro. Si vas con la hegemonía, ¿a dónde vas? Claro. Igual, creo que no la cosa más. Me parece que es interesante discutir la relación entre las experiencias políticas y la práctica teórica, pero en el doble sentido, ¿no? Es, uno puede discutir en qué medida la CLOP se apoya o no, o realmente su teoría, digamos, refleja o no los procesos políticos latinoamericanos, pero me parece que no funciona en ese único sentido, ¿no? El vínculo, sino que también hay vínculos disímiles de distintas experiencias políticas situadas con esa constelación de categorías u otras, ¿no? Donde hay una especie de relación más, no sé, uno podría decir, pensar en lo académico más salvaje de saquear los elementos que a vos te sirvan para seguir construyendo tu proceso político, sin tanta preocupación por si se articula sistemáticamente o no, si es coherente o no, cruzando y hibridando elementos que puedan venir de aquí y de allá, en función de una racionalidad, pero que es la racionalidad de tu proceso político, no la racionalidad, digamos, del proceso de producción teórica. Sí, me parece que lo que veíamos ayer de Balibar, de Chatterjee, y hoy lo que aparece con la CLOP, que la pregunta interesante me parece de los tres, es ¿qué es una radicalización democrática? ¿Desde dónde hay una acumulación de fuerzas capaz de impulsar esa radicalización democrática? La discusión, me parece, ahí con la CLOP es, Adriano decía, bueno, ¿qué pasa si no se arma esa articulación hegemónica, se desintegra, digamos, la potencia de estos movimientos? Me parece que ahí también la pregunta es, bueno, ¿qué otro tipo de expresión, de articulación y de acumulación de fuerzas, si no es la mediación populista, se puede dar? Incluso no porque sean excluyentes una de la otra, ¿no? Sino justamente para ser como eficaces en intervenir en temas, ¿no? Y en territorios donde esa mediación populista no garantiza
una eficacia. Y no la garantiza, ¿por qué? Porque hay un tipo de confianza en la soberanía política del Estado que hoy constatamos como no verdadera. En ese punto me parece que ahí hay un tema para volver sobre la cuestión del Estado. Digamos, hay algo del esquema populista, cómo aparece el Estado, que el Estado aparece como inmune al neoliberalismo, ¿no? Entonces se arma una secuencia sobre eso que quería seguir, mercado versus Estado, ¿no? Y eso me parece que imposibilita ver las formas en que el Estado está tramado con el mercado en los límites y en las posibilidades, digo, ¿no? Como que hay un esquema ahí también transnacional, global, en que el Estado está vinculado incluso para su propia posibilidad de financiamiento, ¿no? Que me parece que hay que pensarlo también en relación a la gubernamentalidad neoliberal. Me parece que esa es la discusión también con la cuestión del extractivismo. Si quieren ahora vamos a eso, pero me parece el pecado, digamos, por decirlo así, de la mediación populista tal como aparece, es para mí una figura un poco simplificada del Estado, ¿no? En su capacidad de soberanía política nacional, ¿no? Como una imagen todavía nostálgica del Estado, sin negarle al Estado una capacidad de producción, incluso de imaginar, como decías, con los derechos humanos, ¿sí? Pero para mí ahí también hay que tratar de sincerar de dónde viene esa capacidad de producción, de imaginario, por ejemplo, y de políticas concretas vinculadas a los derechos humanos, y que es claramente de una serie de resistencias y de movimientos de derechos humanos que empezaron totalmente por fuera, ¿no? La posibilidad de esa traducción a nivel institucional me parece que es un punto a tener en cuenta. El tema es cuando esa idea de la traducción institucional se come, primero, su propia genealogía, de dónde viene, y la posibilidad de pensar otras formas de acumulación de fuerza. Porque si no, entonces cuando el Estado es hackeado, digamos, o limitado, por ejemplo, el tema de la seguridad, inseguridad, ¿no? ¿Desde dónde salen fuerzas sociales capaces de decir otra cosa respecto de lo que se está haciendo en este momento el Estado? No, me parece que es un tema, sí. Sí, no, de verdad, de crisis, esto que decís casualmente, que hace crisis esta visión retardataria del kirchnerismo sobre el Estado, es la crisis de campo. Porque ahí se juega, digamos, ese factor económico muy vinculado al proceso globalizador. Y me parece ahí importante pensar esa crisis, esa cuestión que generó la bisagra de ese momento, digamos, el gobierno. El problema de crisis política que generó el enfrentamiento con el campo. Y por ahí tiene esta visión del Estado versus mercado, y hay un proceso que se genera en el sistema económico que tiene que ver con, vamos a pensar, hay una burguesía que aparece, que es el campo, una burguesía nacional, no vinculada al Estado, que no tiene subsidio, entra dentro de la economía competitiva, del proceso de la globalización y la nacionalización, y esta cuestión de estigmatizar al campo como los sectores, digamos, oligarcas, ponerle, ¿no? La oligarquía, como una cuestión simplista, ¿no? Como esta de la oligarquía, toda esta cuestión que me parece que por ahí hay que pensar en ese aspecto. A relación con eso, con el peronismo, en esta cuestión, lo que originó el peronismo, ¿no? En un momento donde el campo era improductivo totalmente, ¿no? Y apareció el Estado suplantando una burguesía que no había, ¿no? Una burguesía que generó la empresa del Estado y todo eso, digamos, una etapa, un proceso político totalmente diferente, las condiciones que generaron el peronismo y esta cuestión ahora de pensar el peronismo cuando la realidad histórica que dio origen al peronismo ha cambiado. Uh-huh. La clase obrera industrial, esa que apareció el 17 de octubre, los trabajadores con el overol, no existe más. Uh-huh. Esa es la reflexión que yo planteo. Algunas cositas para volver a la discusión. Hay un tema más con la cuestión de la comprensión hegemónica discursiva de lo político, y que es que también se resuelve muchas veces dando como una especie de privilegio a una función y a una categoría específica, que es la de los intelectuales, ¿no? Me parece que también hay una figura de los intelectuales en la función de esta articulación de hegemonía que es bastante clásica, ¿no? Es una función de construcción de hegemonía discursiva, bueno,
De ahí podríamos hacer una discusión que se está dando en otro seminario en la Facultad Libre sobre la ley de medios. Pero me parece que es un punto a discutir cuál es la función y el papel que la mediación populista entendida como tal le da a los intelectuales, ¿no? Como un papel privilegiado, me parece, también una categoría bastante moderna en la producción de articulación de hegemonía. A ver, voy a ir un poco más rápido para llegar a algunas cosas, pero... Una cosita. Sí. García Linera, sí. Presidente de Bolivia, que bueno, es un actor central en el movimiento, también intelectual, hace unos días habló que el neoliberalismo en América Latina era del Jurásico. Un poco contra lo que está diciendo y que coincido plenamente, pero es como peligroso que un personaje tan importante dentro de los movimientos plantea una cosa así. ¿Qué dijiste de lo que dijiste? El neoliberalismo en América Latina estaba en el Jurásico, ya era parte del pasado. Era Calvo. Habló más como vicepresidente que. Es peligroso que diga una cosa así. ¿Quién es el? Vicepresidente boliviano. Tenemos que vaya a agrego un par de cositas nada más para que sigamos la discusión. Hay otro tema para mí en la teoría de Laclau, que es qué pasa con esas luchas que no pueden reducirse a demandas, ¿no? Como si no hay una irreductibilidad ahí a ciertas cuestiones que no son traducibles como demandas. Me parece que ahí también hay una explicación posible para esa incomprensión de Laclau respecto de algunos movimientos, ¿no? Bueno, ¿cómo se traduce eso en demandas? Bueno, hay de parte de algunos movimientos o de algunas experiencias de organización que no son traducibles en demanda, y eso las hace difíciles de ser incorporadas a una lógica equivalencial, ¿no? Ahí me parece que hay una especie de exceso de político que no necesariamente sabe traducirse o sabe compatibilizarse con el lenguaje de las demandas. Me parece que la discusión un poco que estaba también dando vueltas en las intervenciones que estaban haciendo en general, estaría interesante para pensar algo así como, dicho brutalmente, aporías de la gubernamentalidad progresista. Es decir, ¿cómo se puede combinar esta idea de populismos progresistas con una lectura realista de la gubernamentalidad neoliberal, y qué tipo de aporías, ¿no?, produce? La podría definir como, o sintetizar en tres: la presencia de lógicas neoliberales ligadas a la extensión de mecanismos financieros a diversas escalas, que compiten e incluso explotan la mediación social. Con esto me parece que hay un tema, no sé si es para abrir, pero sí para tener en cuenta y para seguir pensando, que es la penetración financiera a nivel de los sectores populares, ¿no? Es algo que estaba también, es una de las premisas que está como en la argumentación que hacía ayer sobre el neoliberalismo popular o neoliberalismo desde abajo, ¿no? Una serie de sectores que antes eran totalmente desconsiderados, como por ejemplo sujetos de crédito, y que hoy son financiarizados, ¿no? Y que ahí hay una relación, además, a investigar, bastante compleja, directa, entre poblaciones subsidiadas y el subsidio como vía de acceso al crédito, ¿no? Puede ser crédito formal o informal, ahí hay toda una multiplicidad también de instituciones económicas bastante complejas. Pero a mí me parece que ese es un núcleo duro del neoliberalismo, la financiarización. Y esa financiarización ya, como decíamos ayer, no solo pensado en términos de los grandes actores, ¿no?, de las multinacionales o de los centros financieros del mundo, sino una financiarización que también baja, ¿no?, que organiza la forma de explotación en los sectores populares. Hablamos de necesidad de que... Ahí, financiarización y cuestión del consumo, digamos, es un par bastante complejo.
pero que me parece que articula también una materialidad de la economía política de esos territorios que no podemos no ver, ¿no? Porque eso ahí se vincula con las economías, como hablamos ayer, populares, informales, legales, ilegales, ¿no? Con otra relación con la cuestión del dinero y del trabajo, y con esta penetración de mecanismos de financiarización de la vida social, ¿no? Que ese es un punto en que, me parece, ahí podemos decir que el neoliberalismo está, para contradecirlo a Linera, vivito coleando, ¿no? Y que hay que pensar en qué medida ahí está produciendo también formas de existencia política, ¿no? Eso es el tema en los barrios, con la cuestión del narco, me parece un punto como clave, ¿no? Para pensar en qué manera esa lógica de financiarización de la vida popular está haciendo parte de una persistencia neoliberal. Ese sería una primera poría, digo, cómo podemos pensar la gubernamentalidad, incluso con esta provocación que gubernamentalidad progresista, sin hacerse cargo de ese cambio en la lógica de organización de la economía política de los territorios. El otro punto que sería es cómo el discurso del neodesarrollismo y del neoextractivismo se articula con estructuras neoliberales. Extractivismo, neoextractivismo. Las formas extractivas de reprimarización de las economías en América Latina. Minería. Eso se le llama neoextractivismo, ¿no? Ahí me parece que es un punto delicado, pero bien importante, ¿no? Porque, digamos, para plantearlo de manera directa, el neoextractivismo es, desde el progresismo justificado, diciendo, bueno, la forma de obtención de una renta, ¿no? Y por eso a mí me parece que son bastante pobres las críticas del neoextractivismo, que solo critican la reprimarización de la economía. ¿Por qué? Porque deja de lado que esa renta está financiando un sector urbano plebeyo que es el que cobra los subsidios sociales. Para mí negar esa imbricación es como bastante problemático, ¿no? Criticar solamente el neoextractivismo como una forma de extracción de renta, que yo digo, hay que criticarlo, pero teniendo en cuenta que es esa forma de extracción de renta la que permite los planes sociales, ¿no? Y no digo esto como injustificación del tipo de extractivismo, digo que hay que pensar la manera neoliberal en que se articulan las dos cosas. Un tipo de intervención del Estado, ¿no? Que toma esa renta, y también un tipo de articulación entre esos subsidios del Estado y las lógicas financieras en los barrios. No sé si se entiende esto, pero me parece que es un punto ahí también interesante para entrar más de lleno a la discusión sobre el extractivismo y no quedar en una posición moral, que muchas veces me parece que la cuestión del extractivismo queda en una moralización, digamos, de la cuestión de la reprimarización de las economías. Hay que pensar, me parece, estas articulaciones muy concretas con estos sectores urbanos populares, y a la vez cómo ese extractivismo también tiene que ver con que ese dinero en los barrios de los subsidios sociales se articula con lógicas financieras, ¿sí? Ese sería el de los sectores populares, el acceso a crédito. Sí, exactamente. No sé si saben, pero hay un montón de instituciones financieras que, presentando la acreditación de que vos cobras un plan social, directamente te convertís en beneficiario de un crédito. Eso antes era impensable, ¿no? El sujeto de crediticio de antes tenía que ver con sectores medios, altos. ¿Determina el voto popular? No, yo ahí eso no lo creo, pero así el eje, como ves. No, lo que está diciendo es que si vos tenés un plan, vas a, digamos, por ejemplo, a ciertos bancos o a ciertas instituciones de crédito que son como pequeños bancos, y le decís, quiero un crédito de 5.000 pesos. Bueno, cobras un plan y entonces te doy el crédito. Digamos, el subsidio antes era pensado como un subsidio al desempleo y en un subsidio temporal. Esos subsidios van cambiando, ¿no? Si uno hace la genealogía incluso de los nombres de los subsidios, van cambiando, ¿no? Y van reconociendo los subsidios, por ejemplo,
cooperativa trabaja, que hay nuevas formas de trabajo, que no son subsidios para cuando, mientras tanto, hasta que esperemos que vuelva el trabajo en serio. Esas son formas de trabajo que se organizan en los barrios y hay un reconocimiento en el nombre mismo de los subsidios que esas son formas de trabajo que llegaron para quedarse, para decirlo así, ¿no? Y que organizan algo del mundo laboral tal como existe en los barrios. Sí. Creo que estamos por ahí como para darle un poco más también de materialidad a lo que planteabas ayer de introducir la idea de cálculo, oportunidad, o sea, en los sectores populares, o sea, ya uno, cualquier persona hace un cálculo de, bueno, me voy al banquito solidario, me dan una tasa del 6, pero me puedo hacer panada, o sea, es la misma lógica ya reproducida, lo mismo, o sea, con el subsidio, poder meter de la bicicleta financiera con la plata del subsidio, es la misma lógica que se hace arriba, pero no llega hasta abajo. Sí, lo que... Me parece que ahí lo que charlamos ayer como la idea esta del oportunismo de masas, ¿no? Y que el oportunismo o ese cálculo no es una racionalidad exclusiva de los macro actores políticos o de los sectores financieros de las altas finanzas, sino también que las finanzas bajan, ¿no? Y que hay una articulación ahí compleja entre territorio, finanzas y justamente algo así como las políticas del Estado, ¿no? Que no se puede separar de una cosa es el mercado y otra cosa es el Estado. Que esas articulaciones en los territorios son bastante más complejas, ¿no? Y ahí sí pensar qué significa en términos de producción de subjetividades políticas esta cuestión del cálculo, de la oportunidad y de la trama financiera, ¿no? Pero es una trama financiera que me parece que organiza la economía de los territorios, ¿no? Y es muy capilar. Y es muy capilar, exactamente. Eso es increíble porque también, las tarjetas de crédito incluso, o sea, cómo renegociar tu propia deuda, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo trabajar en tu propia deuda, cómo saber si ahí en el súper puedes sacar plata. A través de una tarjeta. Exactamente, en las casas de deporte, ¿no? Claro, a la vez puedes sacar dinero, o sea, de financiar para el fin de semana. Digo, hay toda una serie, eso está bueno también de pensar, porque son eso, no son sujetos pasivos. Exactamente. Los sujetos están en ese cálculo, en esa trama, y están haciendo sus negocios. Sí, cuando ayer yo hablaba de ese concepto un poco raro que sonaba de conatus estratégico, ¿no? De una capacidad, ¿no? De una pragmática vital, era el otro concepto que habíamos trabajado ayer. Tiene justamente esta, la idea de, bueno, cómo se van tejiendo estas economías populares que además ya están mucho más allá de la idea de la inclusión fordista salarial, ¿no? Por eso también les decía de que es interesante pensar el cambio de nombre de los propios subsidios sociales, ¿no? Eso lo que hace es tentar a la gente a sacar plata, a gastar, y después entras en ese círculo de los intereses terribles y de esos conclavos de esa propia gente por ahí que tiene menos recursos y que entra en ese sistema financiero que lo consume después, termina. Ahí hay una discusión también interesante que es. Muchos teóricos dicen, bueno, hoy la democratización en América Latina no se da por la inclusión al mundo del trabajo, se da por la inclusión al mundo del consumo. Es una manera de plantearlo, ¿no? Y también dice, bueno, pero ojo con moralizar también los que critican esa teoría, porque mucha gente dice, bueno, una vez que los pobres están consumiendo, ahora se nos ocurre que esté acá el consumo, ¿no? Es también... Lo digo esto en un sentido jocoso, pero para decir cómo no moralizar el consumo de los sectores populares, ¿no? También. Ah, es por ahí la supervivencia material. Exactamente. No solamente el acceso al consumo como algo extravagante o una cuestión accesoria. Sí. En ese juego que es, a la vez tiene como ese doble filo, que a la vez que te estás endeudando, a la vez que estás entrando en haciendo tu propia empresa, a la vez estás ingresando nuevamente a la posibilidad de consumir, pero eso es supervivencia, una miseria, digamos. Exactamente. No, yo había pensado, hay un autor que se llama David Harvey, y justamente lo que trabaja es el tema de las tarjetas de crédito en la actualidad. Y lo que dice, de la mano de un análisis sobre el capitalismo actual, es que frente a la imposibilidad de poder ubicar el excedente en muchos sectores, o el excedente en general, lo que se hace es apelar a las tarjetas de crédito. Y que con esas tarjetas de crédito se gana doblemente, como decía recién compañero, en el sentido de que se puede buscar ese excedente y a la vez se puede buscar nuevos sectores que puedan
volverse nuevos consumidores. O sea, ese doble juego que tiene hoy el capitalismo estaría manifiesto, centralizado en este factor del tema de la tarjeta de crédito, que es increíble hoy, el tema del consumo, el tema de la tarjeta de crédito, el tema de cómo te endeudas con cosas que no puedes financiar, y cómo a la vez te has pegado, porque cada vez es más grande la deuda, por ende también la imposibilidad del sujeto de proyectar otras cosas además de ese consumo innecesario en muchas ocasiones. Entonces, me había quedado pensando en eso también. Hay un libro muy bueno que se llama La producción del hombre endeudado. No sé si lo conocen, de un italiano, se llama Mauricio Lazzarato, que justamente esto dice, ¿qué tipo de subjetividad es la que se produce en relación a la deuda, ¿no? Y al control por deuda? Pero para mí, insisto, me parece que cruzar esto con la economía política de los territorios nos da como una imagen más concreta de cómo persiste el neoliberalismo, ¿no? ¿Sí? Como decíamos ayer, el neoliberalismo no es solamente una ideología, no es solamente algo que se pueda pensar a nivel de políticas estructurales de los grandes centros financieros, ¿no? El tercer punto, digamos, después de estas dos aporías, el tercero que quería comentar es el hecho de que estas lógicas financieras que subordinan la riqueza social a la explotación feroz y que crean tendencialmente zonas de violencia paraestatal, operan produciendo lo que podríamos llamar zonas oscuras, ¿no? Zonas en las que el Estado no puede ya regular y en las que los impulsos legalistas y democráticos del poder público no llegan ni a regular ni a comprender. Lo que quiero decir es que esta lógica financiera también es productora de un tipo de violencia en los territorios que el Estado no logra del todo ni regular, pero antes que regular, comprender, ¿no? ¿Qué tipo de dinámica es esta que se arma como violencia financiera? Esto para mí son tres puntos que podríamos decir quedan impensados cuando solo se piensa la política desde la mediación populista, ¿no? Y que me parece que se convierten también incluso en como en urgencias políticas, pensando en la coyuntura que viene, ¿no? Como no solo, digamos, si hacemos una mirada retrospectiva de la relación entre movimientos sociales e instituciones, sino también pensando en cuáles son las zonas que quedan justamente más oscuras, más impensadas, de que más allá de que estemos o no de acuerdo con imágenes del populismo que a todos nos pueden simpatizar, cuáles son las que aparecen como problemas, como zonas oscuras en las que esta forma de persistencia del neoliberalismo es más compleja de esa distinción clásica entre mercado versus Estado, ¿no? Y donde el Estado pasaría a regular las cosas que el mercado en su momento dejó sin regulación. Ahí me parece que hay un punto de tensión política desde la cual discutir a la CLO en algunos puntos concretos, ¿no? Digo algunas cosas más sobre el neoliberalismo, volviéndola a pensar en la clave de estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? El neoliberalismo, a diferencia de cómo se suele pensar, depende de un sinnúmero de instituciones y regulaciones. Eso también es, ¿no? La cosa más clásica de que el neoliberalismo no tiene una institucionalidad propia, me parece que también es un lugar común interesante a deconstruir. Foucault incluso lo definió en algún momento como una política activa sin dirigismo. La crisis del neoliberalismo entonces no es la crisis del libre mercado, sino una crisis de legitimidad de algunas políticas. Por lo tanto, me parece interesante que hay que investigar el terreno de las subjetividades resistentes que primero en nuestro continente llevaron a la crisis de la legitimidad del neoliberalismo, pero a la vez que abren nuevas preguntas sobre cómo se organiza la vida colectiva. El neoliberalismo no es el reino de la economía suprimiendo al de la política, sino la creación de un mundo político, es lo que Foucault llama un régimen de gubernamentalidad, que surge como proyección de las reglas y requerimientos del mercado de competencia. Esa es, me parece ahí, una discusión también que
el neoliberal, cuando se habla de neoliberalismo parecería que estamos hablando de economía, y cuando se habla de populismo parecería que estamos hablando de política. Ahí me parece que también caemos como en un lugar común en el que podemos ser políticamente populistas y no poder pensar políticamente estas situaciones que abre el neoliberalismo, y que son además las situaciones y los terrenos desde donde hoy surge lo que podemos llamar nuevas conflictividades o nuevas violencias sociales. Cuando se apela a la recuperación del Estado, reivindicando la dupla Estado versus mercado, dando lugar a una nueva autonomía de lo político, queda impensada la posibilidad de que sería un más allá del neoliberalismo. Cuando se apela a la recuperación del Estado, se pretende separar abstractamente dos secuencias: liberalismo, mercado, economía por un lado, desarrollismo, Estado, política por otro, y suponer que paso a paso uno puede corregir al otro. Este modo de plantear las cosas conlleva ya el riesgo de una reposición inmediata y general y de relegitimación de un neoliberalismo político por falta de toda reflexión crítica sobre los modos de articulación entre institución y competencia. La renuncia a la singularidad en el diagnóstico del neoliberalismo trae como correlato políticas sin singularidad alguna respecto de estos desafíos actuales de los que venimos hablando. En cierto sentido, me parece, podría pensarse que en América Latina se juega este mismo problema. ¿Puede la reposición del Estado y los nuevos liderazgos antiliberales superar al neoliberalismo? En algún punto, es el contenido de estas economías políticas en los territorios, en los movimientos y las revueltas de las últimas décadas las que nos tienen que dar los elementos para pensar y anticipar cuáles son los nuevos sujetos y las racionalidades que una y otra vez aparecen reorganizando la escena de eso que llamamos política. Entonces, algunas de las preguntas que podríamos dejar planteadas es cómo conceptualizar esa racionalidad y afectividad colectiva que se despliega más acá del neoliberalismo puro y duro, ese que conocimos en los 90, porque justamente son esas racionalidades las que lo pusieron políticamente en crisis, y al mismo tiempo esas racionalidades y esas afectividades políticas incorporaron buena parte del cálculo neoliberal, ¿no? Lo que ayer llamábamos el oportunismo de masas. Y hay una disputa abierta con cómo se usa y cómo se organiza la idea misma de libertad y los modos actuales de la obediencia. Por lo tanto, lo que hay que preguntarnos también es qué tipo de economías sustentan hoy eso que llamamos neoliberalismo, qué conflictividades desarrollan, qué institucionalidades propias es capaces de construir y cómo se vincula con esta idea de Estado progresista. Estas son algunas preguntas que me parece que van articulando algunas de las cosas que íbamos charlando, y me parece que yo había entrado desde ayer, cada tanto vuelve esta imagen, que las economías populares, lo que llamamos esta zona difusa de economía informal, ilegal, etc., es un modo concreto de mapear el neoliberalismo como campo de batalla. Es decir, no dar por supuesto el neoliberalismo como una gubernamentalidad totalmente hegemónica, pero sí pensarlo como campo de batalla. ¿Por qué? Porque justamente en ella se puede pensar cómo se dan hoy la diversificación de las formas financieras y cómo esas formas financieras están organizando la producción de valor en los territorios. Son estos territorios también los que nos permiten conectar las formas en que el neoliberalismo es simultáneamente deslegitimado como política macroestructural de ajuste y a la vez incorporado en formas de saber hacer popular que lidian con las consecuencias de esas reformas estructurales ya acontecidas. Es decir, estas economías informales también son las que saben tratar, las que han asumido una suerte de realismo político, por ejemplo, con la desestructuración del mundo del trabajo, ¿no? Esto que veníamos diciendo antes. Hay una cantidad de intervenciones del Estado que son innegables, pero al mismo tiempo, si uno mira la tendencia, no hay una recomposición, o no se puede esperar una recomposición del mundo asalariado fordista tradicional. Entonces, estas economías que tienen justamente el neoliberalismo como campo de batalla son las que saben leer de manera realista esa desestructuración del mundo del trabajo, ¿no? Esto que veníamos llamando el cálculo, el oportunismo de masas, las formas en que los subsidios sociales se articulan con tramas financieras, también son formas de ya hacer
presente, de hecho, esa desarticulación del trabajo, ¿no? Aunque el imaginario, ahí incluso podríamos decir, el imaginario del populismo es siempre una inclusión por el trabajo. En los hechos, esa inclusión hoy tiene que ver más con estas formas financieras de consumo que con la idea de una identidad laboral estable, fija. Y eso me parece ahí que abre una serie de... De alguna manera cubre las demandas. ¿Cómo, cómo? De alguna manera cubre las demandas esto. ¿En qué sentido? En la demanda de la gente. Bueno, para mí sintetiza, es una contracción bastante interesante entre, por un lado, una desobediencia a formas de trabajo que no se consideran dignas, ¿no? Bueno, ¿por qué hoy un chico debería preferir trabajar como repositor en un supermercado y no en una economía ilegal, ¿no? Por un lado, eso es como una forma bastante indirecta, pero evidente de negar cierta sumisión a trabajos indignos, y al mismo tiempo te está mostrando la efectividad que tiene esas tramas financieras, informales y legales en la producción de mundo, de valor, de otra relación con el dinero, con el tiempo. Entonces, ahí me parece que es un punto a investigar bastante interesante para tener una especie de realismo, ¿no? Realismo en el sentido de, para volver a lo que decía Chatterjee, ¿cuál es la mundanidad de esos territorios, ¿no? ¿Sobre qué están organizados? ¿Qué tipo, incluso qué tipo de batalla dan al neoliberalismo, ¿no? No digo que haya una aceptación tut court de las premisas de la gubernamentalidad neoliberal. Incluso para pensar el neoliberalismo como campo de batalla, me parece que hay que... ¿Cómo? Entender. Claro, y entender cómo funcionan en esos que solemos llamar los sectores populares, ¿no? Que siempre eran los sectores sobre los que se proyectaba más míticamente una subjetividad política de transformación social, ¿no? Pero si salimos de la asociación de sectores populares con sectores trabajadores, ¿no? Que es un poco la fórmula del peronismo histórico, ¿no? Bueno, los sujetos populares son los sujetos trabajadores, y esa subjetividad popular trabajadora es la que es capaz de pensar una transformación en un sentido de radicalización democrática, inclusiva. ¿Cómo hacemos para pensar esa cuestión de la radicalización democrática si el sujeto ya no es más el pueblo trabajador, digamos, para decirlo muy rápidamente? No, me parece que ahí es un punto de discusión con el populismo, en ese punto. ¿Qué realismo tiene en la capacidad de pensar estas subjetividades y estas, digamos, formas de construcción de identidad que no se referencian en el mundo afectivo del trabajo tal como lo conocimos? Ahí me parece que hay esto que aparecía como con este título de aporías de la gubernamentalidad progresista. Hay temas a trabajar, ¿no? De que si no son los que no, de los que no se puede hablar, el tema de inseguridad, el tema de ilegalidad, incluso para pensar esta cuestión de los usos tácticos de la ilegalidad, ¿no? Como planteaba Chatterjee, ¿no? Para pensar la economía en los territorios. Y cómo pensar de una manera no moral esas economías populares, ¿no? No de condena moral. Decir, bueno, no, si hubiese trabajo, esa gente no estaría haciendo lo que hace. Claro, muchas veces funciona como esa imagen que te impide comprender las características del problema, que es esa realidad. Y además, por arriba, funciona mucho esto en el neodesarrollismo, produce mucho este, o sea, sigue anclado mucho en este imaginario de la vuelta del Estado, el mundo del trabajo, como una forma de volver a establecer un código civil y comunitario. Que nos saque. Lo que pasa es que también yo pensaba en una experiencia terrible como el neoliberalismo en América Latina, en Argentina en particular, donde también hubo como un vocabulario con el cual uno podría o se oponía al neoliberalismo, que era más bien este que ahora identificamos como desde arriba, ¿no? O sea, que es ahora la lucha contra las privatizaciones, la lucha contra la flexibilización laboral, y ahora estamos como también en un momento en el cual decimos, bueno, eso efectivamente no está, y aún así deberíamos seguir pensando en neoliberalismo, porque es más bien un terreno, yo lo pensaba como un terreno histórico, trabajando ahí un poco más en lo que es la materialidad de los territorios, pero digo, es una condición de existencia en la cual nos desenvolvemos. Entonces, eso, desmoralizarlo también implica aceptar que tiene un componente de realidad que no tiene que ver con que sea bueno o malo. Es, el tema está, como pregunta también es, por un lado entiendo que hay que afirmarlo eso, en el sentido de decir, bueno, eso existe. O sea, saquémonos de la cabeza
no podemos ir a un territorio a pensar, o en el territorio en el que estamos trabajando, con la idea de volver al mundo del trabajo, porque si no, no puedes entender más que como condena todo lo que vas a ver ahí. Pero por otro lado, digo, también a la vez, para pensar en los barrios de Rosario, eso a la vez está generando, produciendo mucha muerte. Y donde también tiene un límite esta apuesta por esta subjetividad neoliberal. Digo, yo pensaba en un soldadito. Yo una vez le dije a la misma que un soldadito no demanda nada. Le dije como un chiste, ¿no? Y no sé qué. Me dijo, ¿qué querés decir? Bueno, se fue por la no me contestó. Pero lo importante es que, digo, en esos territorios donde no entran estos esquemas, pero a la vez yo considero que hay un problema si estas subjetividades, aunque las reconozcamos, decimos, bueno, no podemos ir para atrás de esto, hay que ir a partir de esto. Esa es la pregunta más política, digo, que a la vez nos podemos quedar en esto. Digamos, es como exacto. Complejo si eso tiene un vector tan mortífero como sucede. Yo hablo de un caso de seguridad, o sea, básicamente de narcotráfico. Y aparte de eso, no te guarda mucho el tema de la organización, de juntarse para pedir derechos, estando el neoliberalismo arraigado, eso no traba la organización de distintos de los territorios, de organizarse, de luchar, de juntarse. Yo ahí, no, a mí me parece que el tema es cómo asumir una disputa en el terreno de las formas de vida, ¿no? Porque ser soldadito no es solamente un modo de conseguir dinero. Todas las chicas quieren ser novias del soldadito, es decir, es una figura que organiza un proyecto existencial. Una posibilidad de ser valorizado socialmente ante la alternativa de no montar como nada o tener una vida miserable. Entonces gana más que el padre, todas las chicas quieren estar con él. Hay una estética, digamos, una estética narco que funciona en ese tema de valorización. Lo único que se le va a poder oponer a eso es una forma de vida alternativa, donde, por ejemplo, qué sé yo, la perspectiva de no morirte pasado mañana haga un contrapeso al tema del dinero y la valoración. Pero tiene que organizarse, digamos, a nivel estético y a nivel subjetivo, digamos, la posibilidad de que haya otras formas de vida que le compitan en la misma materialidad de la autoorganización que el narco reordenó, como decía un compañero mío, lo mejor y lo peor del barrio. Es decir, toda la dinámica de esa violencia brutal con todas las tramas de solidaridad que son las que arman efectivamente la cooperación productiva que implica esa comercialización. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para reorganizar o proponer otra recombinación de los recursos que sean igualitarios, que respondan a algún elemento ético-político, digamos, también antagónico con ese tipo de capitalismo neoliberal que se concreta en la periferia? Pero me parece que en ese punto, digamos, la apuesta no tanto a la oposición con determinadas gramáticas políticas, sino a su absorción. Es decir, tocar todo lo que sirva. El atravesamiento de las instituciones, la construcción de legalidad, de los niveles de autoorganización, las demandas de derechos, la producción de una nueva legalidad, el uso táctico de la legalidad, digamos, todo lo que a vos te permita, digamos, emplazarte y desplegar un modo de vida antagónico, se vuelve recurso. Es más, empiezas a ordenar las posibilidades en términos de obstáculos o recursos para la expansión de esa dinámica. Multicapas y multinivel. Sí, el tema me parece que ahí que es el aspecto mortífero, ¿no? De lo que él le, lo que vos le decías. Por eso la cuestión del neoliberalismo como campo de batalla, ¿no? Como un realismo sobre esas condiciones en las que efectivamente se organiza la producción de valor, y al mismo tiempo cómo ahí hay una función de desactivar ciertas violencias, ¿no? Cómo se puede hacer una composición, ¿no? de política, digamos, que desactive ahí violencias en concreto, porque... Sí, ahí, por ejemplo, entra directamente la discusión sobre el tema de la bajada de la gendarmería
a los barrios. Si la discusión es moral, evidentemente que vos tengas fuerzas militares patrullando los barrios desde una sensibilidad progresista, o que dice, ay, qué horror, digamos, pero cuando estás en una ciudad donde de los bulevares para el río, para el centro, la tasa de homicidio es equivalente a una ciudad europea, pero de los bulevares para el lado de los barrios triplica la media nacional, esa saturación, digamos, esa saturación produce una reducción de esa dinámica de digamos, mortífera, pero decís, bueno, al menos es un principio, es decir, con la gente muerta, digamos, es difícil pensar que pueda devenir un sujeto político, que tengo una mirada muy cristiana, nunca pensar que la muerte produce sujeto político. Pero fuera de una cuestión teológica así, necesita que la gente esté viva. Entonces, si ese proceso, con todas las dinámicas de servicio militar a cielo abierto que tiene, digamos, y de todo el rigoreo, digamos, que sucede, es decir, nada, ninguna cosa así, ninguna entrada de esa manera se hace de forma limpia e impecable, sino, y tiene un montón de ambivalencia. Ahora, yo lo que querría saber es cuál modo de intervención concreta y territorial no resulta al menos ambivalente. Algunas directamente no son ambivalentes porque son totalmente... Bueno, creo que sea solamente moral la discusión en torno a si, bueno, gendarmería en los barrios. Me parece que es política también. No estoy de acuerdo con que sea tan... O sea, que la única manera de pensar el problema es, bueno, más muertos, menos muertos, y eso que legitima que gendarmería, prefectura y otras fuerzas federales patrullen los barrios, digamos. Me parece que, por un lado, refuerza esa imagen de que el problema del narcotráfico, las muertes están en los barrios, pero el problema del narcotráfico está solamente en los barrios. Entonces, digo, también, un poco mejor decimos, ¿por qué no mandan a Transatlántica, a la gendarmería, a que es donde se lava un montón de negros? Digo, también me parece que es muy espectacular la política, por eso digo, también un gran consenso de las fuerzas políticas, el socialismo perdiendo, el kirchnerismo realmente dando una mano en la ciudad, a través de Bernie. Muy espectacular, pero me parece más una regulación que sí puede reducir las muertes, ¿verdad? No tengo datos tan precisos, pero que a la vez aumenta cierta estigmatización. Se han escuchado versiones, digamos, de cacheo al voleo, es ambivalente, seguro, digamos. Políticamente me parece lo más malo mandar el ejército al barrio. Eso es una cuestión política, pero eso no es solamente una. Parece que tiene consecuencias políticas y que termina siendo muy para la espectacularidad. O sea, es tan importante que la gendarmería esté en los barrios porque baja la muerte como que la gente vea que la gendarmería está en los barrios. Por eso Bernie, cuando fue el desembarco, a mí fue tan espectacular, nada más montado para las cámaras, que para lo que efectivamente pasó ese día, que fueron lo que se apuntaron, fue nada. Digamos. Pero es que no apuntaba a eso. Claro, está bien, pero por eso digo, por eso exactamente, a una ocupación, pacificar, digamos, parece vocabulario que encierra una problemática política que es compleja y que lo que hagamos no, porque se da cuenta es que en la media lo que está revisando de nuevo. Sí. Entras de nuevo a Rosario y te repisan. Digo, y esos controles no son, son sobre los sectores populares. Eso es lo que a mí me parece problemático. Muy complejo. Sí, yo lo que digo es que, digamos, condenar nos pone en una posición que al final es cómoda. Pues solamente condenamos la medida en una posición cómoda que ni siquiera, digamos, hay que pensarlo, porque el enemigo es malo. Entonces, con eso nos alcanza para decir, digamos, esto no se va a resolver con más, con una militarización. Con lo cual, digamos, no estamos ni pensarlo para plantearlo. Digamos, por lo menos desde un campo, ¿no? Digamos, de la subjetividad del comentarista de la capital, por ahí sí, pero desde otra, de ahí, para un poquito más para la izquierda, lo podemos pensar. Yo lo que digo es que la discusión real pasa por hacer una evaluación de la ambivalencia de esa medida, señalar en qué punto puede haber una potencialidad, para mí menos muerto, digamos, en una balanza con, no sé, esta estigmatización, o con una balanza con, digamos, el tipo de disciplinamiento social, etc., todavía me sigue resultando positivo,
digamos, en una situación que es crítica, crítica, ¿no? Claro, no nos olvidemos. El tema de que si vos tenés que ir a tocarle el timbre a tu vecino porque está haciendo mucho ruido y no puedes dormir, tenés que ir cansado porque el tipo te va a responder a los timbres. Es decir, ya es una cuestión que excede la dinámica misma de la guerra a cargo, sino que tiene que ver con el efecto colateral de haber inundado de fierros los barrios. Donde toda, es más, de hecho, los criminólogos te están diciendo, en realidad, la mayor parte de estos homicidios no son efecto directo de la guerra a cargo, son problemáticas, digamos, sociales donde el homicida conocía a la víctima. Entonces es, digamos, el nuevo novio de tu exnovia, es el conflicto con el vecino por el perro, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque previamente esta modalidad de comercialización de los estupefacientes lo que hizo fue inundar de fierros el barrio. Entonces todo el mundo está cansado y nadie le puede decir nada a ningún otro si no es, digamos, con la mano en el fierro. Entonces, esa dinámica realmente, obviamente, a largo plazo la tenés que parar logrando constituir formas de vida alternativas que prescindan y combatan en una lucha que va a ser muy dura y en algunos aspectos seguramente violenta, la dinámica narco. Pero en el corto plazo, digamos, si vos podés lograr que se muera menos gente, bueno, esa es posible. Son posibles futuros compañeros. Bueno, ¿puedo? Sí, sí, sí. Voy saliendo un poco de este tema. Pensaba que esta forma de plantearlo por ahí, no hace dejar de hablar de ellos y nosotros, porque si la precariedad de la vida es la condición común, también si podés sostenerte al límite de poder reproducir las condiciones que te mantienen vivo, es también mi condición de vida, que se me cae la beca y me caigo del sistema. Y a mí se me cayó. Pero no sé si murió el director. Tengo mal, tengo mal. No, tengo problema más allá en general, o sea, hasta mismo viniendo del Estado, la precariedad, o en más sentido, yo gasto la mitad de la beca en un alquiler, la mitad de. Entonces, la forma esta de que le están poniendo el cuerpo de esta gente a la situación, de la administración, de la situación precaria de su vida, es donde está el punto de encuentro para encontrarnos realmente, para aprender realmente, como es que me decía, que salir de esta idea de ignorancia del pueblo, porque realmente manejan unos saberes que realmente lo quisiera saber yo, quisiera tener los huevos para poder vivir de esa manera, porque entonces, justamente la misma precariedad que nos pone el liberalismo, no sé, vos, no sé, yo tendré más deuda o menos deuda, pagaré alquiler o no pagaré alquiler. No podré vivir si no me voy de vacaciones, por ejemplo. ¿De dónde sale eso? O sea, mi vida no se puede sostener si. O sea, hay un montón de cuestiones para aprender en el día a día y en eso hay un poco de esperanza. O sea, en encontrarse realmente, en el encuentro puede haber una nueva. Puede surgir innovación, como decía, porque justamente hay mucho para aprender, mucho para crear, porque hay muchas formas y mucho conocimiento, entonces se puede innovar, se puede llegar a una radicalización, me parece. Pero romper un poco esto de ellos y nosotros, porque la condición precaria es la condición de la existencia, la de todos nosotros. Sigo con una última cosita de sobre la cuestión del extractivismo, que es algo que estamos trabajando con distintos compañeros. Es una discusión que tenemos con una profesora que va a venir acá, Maristela Svampa, pero la hemos tenido con ella así abiertamente, no amigable. Pero para tratar de pensar cómo articular la crítica del extractivismo como reprimarización de la economía sin dejar de lado que esa renta extraordinaria es la que financia los subsidios, ¿no?
Les decía, es con algunos compañeros que estamos tratando de pensar la idea de un extractivismo ampliado. A ver, intento contarlo de esta manera. El extractivismo como extractivismo solo de los recursos naturales me parece que tiene el riesgo justamente de dejar impensada estas economías de los sectores populares plebeyos. Entonces, ¿qué tipo, si queremos usar la noción crítica de extractivismo, pero ya no solo pensado en términos de los recursos naturales, qué tipo de extracción de valor se estaría haciendo de estas economías populares? Ese sería un poco el planteo, el pensamiento. Y en la medida en que estas economías populares se articulan con esta trama financiera de la que veníamos hablando, ¿no? Ahí se puede pensar una extracción de valor de los sectores populares a partir de su endeudamiento. ¿Sí? Entonces ahí la idea es a ver si podemos complejizar, esto lo digo, es como algo que estamos trabajando, ¿no? Pero me parece que puede ampliar la idea de pensar bajo qué modalidades hoy se da la explotación, que no es, como decíamos, bajo la fórmula clásica del trabajo asalariado de dependencia, ¿no? Sino un tipo de explotación que extrae renta, pero que no es solo renta de los bienes naturales, ¿no? De la extracción, sino también una renta de esta trama financiera popular. Con esta idea lo que estamos tratando de pensar es justamente que a veces cuando se piensa el Estado, como decíamos, de una manera un poco nostálgica, haciendo esta división entre mercado y Estado, se desconoce la parte, de la actividad popular que tiene una relación directa entre estos territorios, es decir, muy concretos, y un prototipo de valorización financiera que se da a nivel global. Es decir, que hay una relación ahí también directa entre el prototipo de valorización financiera a nivel global, es decir, de las grandes ligas, como podemos decir, y ahí podemos pensar privatizaciones, etcétera, todo lo que este Harvey, que hoy citaba acá una compañera, está hablando como las nuevas formas de desposesión, ¿no? Un capitalismo desposesivo. Bueno, pero también a un nivel pensado, a un nivel de aterrizaje en los territorios concretos de las economías populares, ¿no? Entonces ahí me parece que es interesante seguir el hilo de esta cuestión del extractivismo, pero no solo pensada en términos de los recursos naturales, y me parece que hay, incluso si queremos hacer una crítica a estas formas neodesarrollistas, de intervención en los territorios, hay que pensarla no solo como una cuestión de crítica moral a las políticas del Estado. Me parece que si hay que hacer una crítica más sustanciosa, me parece que se puede hacer en el sentido de cómo funciona en parte como elemento de esta trama financiera, que justamente es una forma en la cual se extrae plusvalor, ¿no?, de sujetos que se endeudan, ¿no? O sea que ya no son la explotación clásica de trabajadores más o menos precarios o no, o incluso podríamos decir es la combinación, ¿no?, de una precarización de formas de trabajo que son formas de existencia y también una extracción de valor por parte del endeudamiento popular. Entonces, de esta manera, bueno, ya lo van a... Maristela tiene otra idea, una idea mucho más fuerte, el extractivismo pensado en la cuestión de los recursos naturales y desde ahí hace su crítica al Estado, ¿no? Y al Estado actual como Estado falsamente neodesarrollista. Pero ahí me parece que para mí se puede dar una vuelta más a esa crítica, y es justamente entrando a la persistencia del neoliberalismo en el sentido este de recombinación de lógicas financieras en los territorios. Así me parece se puede hacer una ampliación del concepto de extractivismo en términos extensivos, es decir, no solo para pensar el campo y los commodities o las minas y los recursos que se extraen de las minas, sino también a la ciudad y a las poblaciones periféricas. Porque si no, también esta es una crítica política que se suele hacer a las luchas contra el extractivismo, ¿no? Bueno, son luchas ecológicas, ¿no?, con una forma muy despectiva, que no tienen nada que ver con las poblaciones pobres de las ciudades. ¿No? Me parece que ahí hay un problema político. Y después, además de esta posibilidad extensiva, es decir, de ir más allá del campo, de los commodities y de la minería, y pensar
la cuestión de las poblaciones de las periferias, hay un giro intensivo en este intento de hablar de extractivismo en sentido ampliado, que es cómo se insertan los territorios en el mercado mundial y cómo se difunde por abajo un prototipo de valorización financiera, ¿no? Entonces ahí pensar esta relación entre lo global y lo territorial local a partir de un prototipo de valorización que se difunde y se replica. La compulsión a valorizar, ¿no? En algunos barrios en conurbano se dice armar businessito, ¿no? Como businessito. Dice, se expande como modalidad de relación y es esto lo que pone esta cuestión que charlábamos ayer en términos de subjetividad política con la cuestión del oportunismo y del capital, ¿no? El consumo como mediación y lo financiero como figura de mando pone a todo el mundo a trabajar sin que se reponga la figura homogénea del trabajo. Esto también es otro punto, ¿no? Hay una homogenización en términos del tipo de valorización, pero que sabe lidiar también con estas formas múltiples de trabajos parciales, changas, economías informales, ilegales. Entonces, ahí está el consumo como mediación y lo financiero como figura de mando. Me parece que, de nuevo, para volver con lo anterior, son este tipo de complejidades las que cuando solamente pensamos en la mediación populista se hacen más difíciles de traducir, como vos decías, como demanda, ¿no? Que no, son más difíciles de entrar en el pensamiento de la lógica equivalencial. Se explota la difusión del imperativo de autoempresarialidad, que impulsa la invención de nuevas formas de producir valor más allá de los confines del empleo asalariado y de los parámetros de la legalidad. La exterioridad de la forma extractiva en este esquema está dada porque se prescribe la valorización, pero no se dice cómo, como pasaba en el modelo industrial. De allí proviene su amplitud. Bueno, este es un tema también que estamos tratando de pensar en relación, por ejemplo, a la cuestión de los saqueos y el consumo, que sería otro tema para abrir en otro momento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la lógica del saqueo como momento exasperado del consumo? Y qué tipo de toda la discusión que hay sobre qué tipo de productos se saquean, si hay necesidades o no hay necesidades. Bueno, son, me parece, todas formas de entrarle a esta discusión de si efectivamente la ampliación de consumo es una forma de democratización. Volviendo a la pregunta al principio, ¿no? ¿Qué vamos entendiendo en cada momento por radicalización democrática? ¿Qué lógica hay? ¿Qué papel juega la cuestión de los derechos en la radicalización democrática? Y si, como decíamos ayer con Balibar, es posible que los movimientos o que el momento insurreccional ponga o exija al capitalismo derechos que van en contra de la propia lógica del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sería pensar una cuestión de los derechos, no como repertorio al interior del capitalismo, sino justamente desde el punto de vista de ir más allá del capitalismo? Pero para ese punto me parece que una y otra vez vuelve la discusión sobre cómo entendemos el neoliberalismo, ¿no? Si no lo damos así, no había escuchado esta frase de García Linera, pero está buena para el foro de Zapato, la voy a buscar porque es muy bueno, no nos queda mucho tiempo. Hay una cantidad de otra bibliografía que yo había traído y que le propuse ayer a Adriano que la puedo dejar como una especie de dossier para los que estén interesados, porque básicamente digo dos palabras, pero hay una otra de las formas de nombrar esta cuestión de la subjetividad popular que aparecía. Para mí tiene un punto interesante en una elaboración que se hizo en los últimos años en Bolivia, ¿no? Hablando de Álvaro, y que tiene que ver con una reformulación de la categoría de multitud, ¿no? A partir también del diálogo de la categoría de multitud con un concepto muy importante de un sociólogo boliviano de los años 70 y que hoy está siendo repensado y retomado, que es el de sociedad abigarrada, ¿no? El sociólogo boliviano se llamaba René Zabaleta Mercado, ¿no? Y hablaba de las sociedades latinoamericanas, en particular las sociedades andinas, como sociedades en las que se superponían, ¿no? A la vez distintos tiempos, distintas formas productivas, y por lo tanto no había posibilidad de monopolizar una forma de autoridad y de legitimidad, ¿sí? Las sociedades, para Zabaleta Mercado, en ese sentido, eran una sobrearticulación de formas de autoridad, de territorio, incluso de producción de valor, ¿no? Porque
él está haciendo un análisis ahí también de la economía política. Y hoy esa idea de abigarramiento en Bolivia es conjugada con la categoría de multitud, y a diferencia de cómo lo planteaba Zabaleta Mercado en su momento, Zabaleta Mercado estaba tratando de explicar, como hacían muchos marxistas de los 70 de América Latina, por qué efectivamente en América Latina no terminaba de consistir una sociedad civil que se pudiese relacionar con el Estado como sociedad civil, ¿no? Y Zabaleta Mercado justamente hablaba de esta desarticulación y convivencia de tiempos heterogéneos distintos para explicar, bueno, lo que pasa es que no hay un principio de mando homogéneo. En la medida en que no hay un principio de mando homogéneo, sobreviven distintas formas de autoridad, y además esas formas de autoridad tienen relaciones con territorios también que son diversos, entonces no permite pensarse una nación en términos homogéneos, como se piensa en las categorías de la política moderna. Bueno, esa desarticulación, decía Zabaleta Mercado, exige del Estado otro tipo de intervención. Hoy, desde digamos, la perspectiva de los movimientos en Bolivia, que desde el 2000 al 2005 de manera más intensa y más fuerte, están repensando la noción de algunos autores, sobre todo, de abigarramiento, pero ya no como una desarticulación fallida, para decirlo lacronianamente, sino justamente como un tipo de composición de la heterogeneidad que no es en falla, que no es en falta. Y en este punto hay una autora que yo les recomiendo enfáticamente, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que también es socióloga boliviana, y que ella fue discípula de Zabaleta Mercado, trabaja esta noción de abigarramiento, incluso lo trabaja con la palabra aymara, que es cheje, y que es desde ese lugar, por ejemplo, que ella está haciendo la crítica a la formulación de identidades como la de pueblo originario, ¿no? Y ella lo que intenta pensar, y este para mí es el vínculo con esta idea de los territorios que veníamos charlando, ella intenta pensar cuál es la composición, ella dice, abigarrada de las poblaciones urbanas informales, es decir, que en general son poblaciones desplazadas de las viejas centros mineros y del comercio informal, que es históricamente muy fuerte en Bolivia, y que son poblaciones mestizas, en el sentido de una heterogeneidad de componentes, pero que son la fuerza que se moviliza en los momentos de crisis, ¿no? Y ella hace toda una genealogía entre el 2000 y el 2005 de cómo esa idea de una sociedad abigarrada se pone en movimiento y es justamente la que permite repensar las formas del Estado en Bolivia. Esto abre a muchísimas discusiones que ahora no tenemos tiempo, pero me parece que la cuestión de lo abigarrado, de la sociedad abigarrada o de esa composición de la multitud que es abigarrada, puede ser como un tercer término, además de la cuestión del populismo, del pueblo y de la subalternidad, como viene planteado desde la India, para pensar cuál es la composición de las metrópolis latinoamericanas actualmente. ¿Sí? Y metrópolis latinoamericanas, ahí me estoy haciendo énfasis sobre todo en esta cuestión de cuál es la economía política de esos territorios, ¿sí? Cómo se puede hacer una crítica de esa economía política en la medida en que ahí vemos estos núcleos de neoliberalismo y qué significa hacer política teniendo en cuenta, ¿no?, esa persistencia del neoliberalismo. Yo había traído, además de lo de Silvia, otros libros sobre la experiencia de los microgobiernos barriales en Bolivia, pero eso también lo puedo dejar porque son como experimentaciones de formas de autoorganización que me parece que son complejas en el sentido que saben lidiar con la complejidad de estas economías. En ese punto, no es una romantización de la autogestión, es qué formas políticas en estos territorios saben lidiar con esta desarticulación del mundo del trabajo y al mismo tiempo con la producción de estas economías informales, que son una fuerza productiva enorme, ¿no? Ya no pensadas ni como poblaciones marginales, ni como periféricas en el sentido de las que están por fuera del mundo del trabajo, ¿no?, sino las que están protagonizando esta reorganización del mundo del trabajo tal como lo conocimos. Y después, para quien vos seguro lo debes conocer, hay un encuentro que se hizo en Bolivia, que salió este libro, se llama Imperio, Multitud y Sociedad Abigarrada, que es como una especie de confluencia entre
un grupo intelectual muy importante de Bolivia que se llamaba Comuna, ¿no? Que es de donde viene, de donde viene Álvaro García Linera y un montón de otra gente, con la perspectiva de un autonomismo de raíz más europea. Pero ahí me parece que hay un cruce también interesante a nivel de las polémicas incluso, ¿no? Y más allá de que, por ejemplo, Luis Tapia hoy ya piensa una cosa bastante distinta de lo que decía en este libro. ¿Cómo? Y si les parece, porque no tiene sentido ahora abrir esto. Sí. No, me parece que está bueno hacer un dossier con esta idea como de sociedad agarrada, de multitud, y pensar con esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las formas de organización política que están un poco experimentando a la altura de esto que veníamos llamando post-neoliberalismo? Esto en el sentido no de más allá del neoliberalismo lineal, de su superación, sino que son capaces de lidiar con estas formas neoliberales de producción de valor. Sí. Pensar un poco la experiencia de las comunas socialistas en Venezuela. Ajá. Están, digamos, por un lado, digamos, combinan un desarrollo, digamos, material de la autoorganización a nivel económico con formas de autogobierno que van en una tensión, logrando, digamos, que el Estado les delegue, ¿no? Y por otro lado, en un vínculo, digamos, ambivalente, pero de una disputa que para mí es altísima a nivel de las consecuencias que tiene en relación al tema de la financiación. Es decir, las comunas van logrando mediante presión y mediante negociaciones con el Estado la captación de la renta petrolera para el financiamiento del desarrollo mismo de estas comunas, pero que es un... No es una lógica de subsidio de una población, sino es el financiamiento del punto de partida de modos de producción autogestionarios, no directamente dependientes en su desarrollo de la renta petrolera. E incluso, digamos, el plano de las discusiones, en qué medida se logra instaurar una concepción estatal de las comunas o en qué medida se logra instaurar una concepción comunal del Estado. ¿No? Hablando de un movimiento amplio desarrollado en todos los estados venezolanos, con, digamos, las comunas registradas, es decir, las que lograron determinados criterios de constitución formal importantes, no las comunas en desarrollo, que son muchas más, pero cercanas al millar de comunas que plantean directamente la idea de una transición más allá del capitalismo en términos de delegación de autogobierno y autogestión económica a escala comunal. Me parece que ese es un punto bastante, bastante interesante, y también con una hipótesis en relación a lo que tiene que ser el Estado, ¿no? Uh-huh. Que es esta idea del Estado comunal. Bueno, también, además de agradecerles mucho porque vinieron, les quiero decir que con esta discusión de neoliberalismo desde abajo, desde arriba, también le puedo mandar a Adriano, si les interesa, un texto para que circule o para si quieren volver sobre eso. Sí. Esto lo plantea como eso, de pensar un post-neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante, con el tema, esto que salió de la oposición Estado-Mercado, uh-huh. Bueno, pensaba con los teóricos del neoliberalismo, enfrentamos esta oposición, los alemanes, ¿no? Porque el neoliberalismo surge como respuesta al fracaso del intervencionismo del Estado y de las políticas públicas, digamos. Entonces el tema, bueno, ¿qué pasa ahí si seguimos en esa cuestión, digamos? Porque esto lleva el post-neoliberalismo, pensar el Estado con otros parámetros, ¿no? Toda la crisis del Estado soberano y todas estas cuestiones que entró en crisis. El neoliberalismo, tipo, o sea, vos lo lees de tipo, o sea, los teóricos del neoliberalismo, o sea, no es simplista lo que hacen, uh-huh. No son muy serios, no sé, bueno, tipo hace un recorrido de sí. Pensadores, es interesante, bueno, ver. Sí, el tema es una teoría del Estado a la altura de esta definición de neoliberalismo, ¿no? Me parece piensa no sea el tema político, uh-huh. Digamos, y el tema, bueno, exactamente. Estado tiene que ser llevar adelante políticas que fortalezcan el mercado y que permitan uh-huh. Otra cuestión del desarrollo del mercado, ¿no?
Sí, igual te parece que Von Hayek, por ejemplo, en realidad más que el fracaso en la intervención del Estado, surge al éxito, ¿no? Porque ten en cuenta, Morella a Von Hayek dice, digamos, salvo 4 o 5, digamos, el mundo es absolutamente socialista, digamos, y hablar del de la Unión Soviética y después, bueno, todo el keynesianismo, es decir, todas las políticas de Estado dominante en una Europa, digamos, que estaba entrando en un ciclo de 30 años de crecimiento, que eran de intervención estatal. Entonces, yo me opongo a todo esto. Yo soy la ultra minoría que se opone, digamos, a un mundo que tomó, digamos, un camino que para él, recibió el nombre genérico de socialismo, homogeneizando lo que podía ser, digamos, una socialdemocracia en Europa o la política de la Unión Soviética. Y realmente, digamos, en ese sentido, y muchos lo han destacado, son la radicalidad política de ese grupo que decía, tenemos un proyecto, digamos, ultra reaccionario pero ultra minoritario que va a llegar a su momento. Su momento fue Thatcher, digamos, ese momento de crisis, pero en realidad la matriz del neoliberalismo se va creando no, digamos, como respuesta a una crisis, sino como respuesta a un éxito que él veía, por supuesto, totalmente negativo. Hay un libro que acaba de salir, que se los recomiendo para esta discusión sobre el neoliberalismo, de dos economistas franceses, que se llaman Dardot y Laval, y el libro se llama La nueva razón del mundo, que justamente hace esta genealogía, estas discusiones del origen del capitalismo, del neoliberalismo, pero también discute el neoliberalismo más allá de la ideología. Es muy bueno, es muy bueno. Es de Gedisa. Bueno, muchas gracias a todos por venir.